sé, pero me dice, ya, pues, así como que, no, que me fuera con él. Yo le digo que no, y en la plena calle, así yo sobre la vereda, el abajo, me agarra desde abajo para arriba, pero con toda la vagina, muy, muy fuerte. Bienvenidos, bienvenidos, aquí estamos. Llueve, está nublado, gris, plomizo. ¿A dónde vas a ir? Quédate acá porque comienza el programa 541. Lo estudié. De Socio de Espectacularidad. Con ustedes a punto de debutar ahora, de volver a la calle corriente, no debutar. Dos hombres buenos, Rodrigo Lucich y Adrián Pallares. Lucich, Pallares, Pallares, Lucich. Están las socias, está el socio y todo el glamour. Churururururu. Buen día, buen día, buen día. Mañana de lluvia. Hola, buen día. Hola, Adrián. ¿Cómo están? Decía día de lluvia, primer día hábil finalmente, después de tantos feriados. Estamos con ustedes para acompañarlos, para entretenernos, para traerles primicia, no mucha, una cosita. Debate, humor, mucho entretenimiento del que nos gusta, una mañana para pasar juntos, como siempre, en este clásico de todos los días que se llama Socios del Espectáculo. Hola, Adri, buen día. Hola, compañero. Hola, chicos. Hola, hola. Hola, querido. Buen día. Paulita, Lancita, Mati. ¿Cómo andan? ¿Nerviosos? ¿Qué, chicos? ¿Nerviosos? Fabi, querido. Fabi. No, esta noche ya vamos a contar. Estamos volviendo al teatro. Vamos. Qué lindo. Tenemos función esta noche. Es el día de lluvia, pero para la tarde ya no va a llover más. No va a llover así más. Que así la que noche está divina. Y afanaría. Por mañana favor, sale chicos, el sol. Y el jueves, el viernes vuelve el calor. Y hay calor el fin de semana. Sí. Pero mosquito el fin de semana. Y mosquito, bueno, que Dios nos afane. Acá está lleno el estudio. Que Dios nos afane. Pero bueno, va a llenar la feria. Bueno, vamos a meternos en varios temas un poco más complicados, y uno de los que tenemos en la venta tiene que ver con si el doctor Aníbal Lotocchi está separado de su esposa Majo Favarón. Tenemos información exclusiva acerca de esta separación, cada uno por su lado, obviamente, él sigue detenido, ella, algunos dicen, hace vida de soltera. Bueno, toda esa información nos vamos a meter con información exclusiva. La pregunta es si Majo Favarón le soltó la mano a Lotocchi ahora que está preso, si en realidad, de alguna manera, más allá del estado civil, conyugal, ella está haciendo, como dice Adri, vida de una mujer que no tiene a un marido preso, con lujos, con carteras, con vestidos, con salidas, con compras, con la plata de quién en todo caso, y para qué. Y Lotocchi, bueno, que se la arregle porque tiene para rato en la cárcel. Matías Vázquez maneja información. Buen día, querido. Buen día, chicos. ¿Se rompió la alianza? Es la pregunta que nos hacemos. Porque ¿cuántos días lleva detenido Aníbal Lotocchi? 168 días en el penal de Ezeiza. Todo esto comenzó el 18 de octubre del año 2023. Y uno decía, bueno, van a hacer todo lo posible para sacar a Lotocchi de la cárcel. La cuestión es que en las últimas horas empezó a circular material que tiene que ver con una nueva vida que está llevando a cabo Majo, donde a ella se la ve muy relajada, en una nueva casa, en un country, en Pilar del Este, es el barrio cerrado, viviendo su vida, por supuesto, porque no está viviendo el proceso que vive Aníbal Lotocchi. Pero ¿qué pasó? Un abogado muy reconocido me escribe y me dice, me gustaría contactarme con María José. Yo con María José tengo buen trato, hablo muchas veces por ella, describo a Majo, y Majo, hay un abogado, que es Juan Pablo Merlo, que se quiere contactar con vos. Merlo, que es el abogado en su momento que fue de Elegante, sí, también de todas las causas importantes penales, se junta con María José y se junta con Lotocchi en la cárcel. Ah, los tres. Se junta con los, por separado, ¿eh? Claro, por separado. Por separado. Por un lado con ella afuera y con él adentro. Exacto. Y de golpe, yo no me meto ahí, es tema de ellos, me llama Merlo y me dice, hay algo que me hace ruido. El ruido es, me parece que María José no está muy convencida en sacar a Lotocchi de la cárcel. Ah, ¿vos decís que directamente piensa que lo quiere dejar adentro, que ella está más cómoda con él adentro? Él me tiró una situación que a mí me llamó la atención. Le escribí a Majo. Majo, por supuesto, siempre me responde que ella tiene interés de ver a su marido afuera. Pero me hizo mucho ruido esta situación. Y en las últimas semanas me llega un material de videos donde se la ve a Majo en otra sintonía, totalmente gastando dinero en otras cosas. Dinero de Lotocchi, ¿no? Porque
mal o bien, ese dinero ganado sí. En buena o no en buena fe es un dinero bueno, del marido. Dinero, o sea, dinero. Ella, igual ellos están casados, no, pero ellos están legalmente casados. Pero es una mujer que generara dinero por sí misma, excepto porque trabajaba para él y él le pagaría un sueldo y además como están casados... Pero no vayamos de dónde viene la plata, sino qué hace ella con la nueva vida de ella. Ahí está el punto. ¿Qué hace con la plata María José que uno dice, bueno, va a mover tierra y cielo para sacar a su marido de la cárcel? Porque ¿qué pasa con la defensa? Me dicen, yo no puedo trabajar en esta causa si me quieren de canje. No quieren poner ni un peso para sacar a Lotoki. La comparación es, está gastando un dinero que podría usarse para la defensa, aparentemente los honorarios de los abogados no serían tan altos, un abogado, un penalista cobra caro siempre. Generalmente siempre. Es caro, en este caso no sería tan caro. Y recordemos que a fin del año pasado había un rumor fuerte que Aníbal Lotoki iba a dejar la cárcel y que iba a esperar el proceso en su casa, cosa que no pasó. No pasó. Cosa que no sucedió. Vamos a ver, ya seguimos debatiendo. Veamos a Juan Pablo Merlo, que es abogado, este abogado que habló con Matías y que estuvo, por un lado, fuera de la cárcel con María José Favarón y con Lotoki y nos va a contestar si es que ella está haciendo otra vida y en todo caso no quiere que su marido, su ex, salga de prisión. ¿Qué pasó? Porque hace pocas semanas te reuniste con María José para defender a Aníbal Lotoki, ¿esto es así? ¿Cómo estás, Matías? Sí, sí, es así. Me estuve reuniendo con ellos, primero con María José y después con Aníbal en Ezeiza. ¿Vas a ser el abogado de Aníbal Lotoki? ¿Se pudieron conectar y llegar a un buen puerto? No llegamos a un acuerdo. Yo le pasé un presupuesto económico bastante accesible y no aceptaron. ¿Qué hizo ruido esta situación de no poder llegar a un buen puerto ustedes poniéndose de acuerdo? Mira, a veces nosotros estamos en distintos casos penales en distintas provincias y la verdad que es distinto cuando vos charlas con una mamá de un detenido, que bueno, la mamá deja todo, ¿me entendés? En sí pone todas las herramientas, pone todo para, a veces para sacar, ¿viste? Sí, a esa persona. Sí, en este caso por ahí no lo hemos notado. ¿No notaste quizás en Majo o en María José, su mujer, una intención contundente para mover cielo y tierra para sacar a Lotoki? No, viste, a veces la gente se confunde, piensa que uno trabaja por canje. Bueno, nosotros, viste, en ese sentido tenemos un equipo, trabajamos por honorarios y bueno, a veces damos facilidades, por ahí somos accesibles a ciertos puntos, pero no, por canje no, nosotros trabajamos por honorarios. La mamá es fundamental siempre en estos casos porque es la única que no le suelta la mano nunca. Ah, vos estás dando a entender que Majo quizás le suelta la mano a Lotoki. No digo eso, pero lo que yo te digo es una realidad. La madre por ahí es la persona que siempre está, siempre. Y siempre está. Cuando hay un... Sí, en estos casos son a veces es más fácil sentarte con una mamá que por ahí vos tenés nada, va a poner todo, ¿sabés? Que no en el tema de honorario, eso. Por ahí sí, no te voy a mentir, una madre tiene que vender un auto, lo vende, no duda, no cambia, no lo piensa ni 10 segundos. Más cuando estamos hablando de que a veces son trabajos muy grandes que hay que hacer. No, se entiende. Y gratis no te lo va a hacer nadie, es la realidad. Bueno. Y lo gratis después sale caro, ¿viste? En estos casos, cuando hablamos de una imputación, por ahí en la parte de la instrucción, se deja todo, o por lo menos se demuestra un acompañamiento en todos los sentidos. Cuando te juntaste con Lotoki y con Majo, ¿viste que la relación está bien o preferís no decir nada? No, por lo menos me pareció, viste, estaban en sintonía. ¿Vos sentiste que Majo tiene ganas que Lotoki salga de la cárcel? No sé, yo por ahí tengo una perspectiva de nada, viste, por eso te vuelvo a repetir, una madre hace lo imposible por sacar a su hijo. Sintonía, pero dudas. Dudas sobre el accionar de Majo Favarón. Justamente a producción llegaron algunas capturas de quienes nos hacían mención, le hacía mención a Matías, acerca de estas actitudes. Buenas noches, Majo Favarón. Vive en un country en Pilar, se llama Pilar del Este, compra carteras LV por Louis Vuitton, Dior, etcétera. Y esa captura que es de un local donde ella está comprando. No, esa es la casa. Esa es la nueva casa. Sí. Se mudó que no es la casa que lo no toque, es la casa que habían preparó alquilado. Para que ella no. Estuviera, ¿se acuerdan todo lo que se tardó para alquilar esa casa? Sí, porque esa casa era para el lado de Hudson, bueno, nada claro. Que ver, era para como quien va a Mar del Plata, digamos, camino. Sí.
a Dolores, ahí es ese country, que te acordás que habíamos dicho que la casa era espectacular, fabulosa, pero que como estaba ubicada bastante lejos de lo que es el centro, son barrios que tienes unos caserones espectaculares y que son bastante económicos para lo que son las casas. ¿Esta foto la publicó ella no en su Instagram o cómo accedemos a esa foto? Ahí está el punto. Esta foto llegó a la producción y llegó porque muchos ex pacientes de Lotoki dicen: no puedo creer cómo sigue viviendo Majo una vida de millonaria mientras nosotros estamos reclamando justicia. Hay que decir una cosa, sí. No cabe duda que Lotoki es millonario, sí. No deja de ser millonario porque esté preso. La guita que ganó con su laburo, mal o bien hecho, la justicia ya ha dictaminado que mala praxis y las muertes que se saben, pero también mucha gente que se habrá operado con él, que habrá resultado... Lo llamativo es que con tanta guita, como decís, siendo probablemente millonario, no sé, no nos consta, pero lo podemos suponer o inferir, que no pueda contratar un abogado como la gente, de esos que son carísimos, que son los únicos que te van a poder zafar. Él había querido contratar a Pierri, no sé si lo recuerdan, pero yo lo conté en su momento, que él se había contactado con Pierri cuando todavía no estaba preso, y Pierri no lo quiso representar. Un abogado de estas características, para tomar el caso directamente, ya no le piden menos de $50,000 para arrancar. Ahora, lo que yo digo es esto. Por un lado, bueno, Majo no está acusada de nada, nos guste o no nos guste, no está acusada de nada, por más que ella haya defendido a su marido de tal manera. Evidentemente, Mati, hubo acá un quiebre entre ellos dos y a ella ahora lo que le importa es pasarla bien y no estar pendiente de él. ¿Ella sigue yendo a verlo a la prisión? Perfecto. Ella se hace cargo de los hijos de Lotoki. En un principio, ella vivía cerca del penal de Ezeiza para estar comunicado con Aníbal Lotoki. Pero hace 3 semanas se mudó a Zona Norte, a Pilar, al country Pilar del Este, una mansión, una de las casas más caras del barrio. Y ahí es donde cambia... A ver si hay más capturas, que más nos llegan de la actitud. A ver, acá nos dicen la señora... Le vende carteras. Que le vende las carteras, se llama tal y tal, es dueña de un multimedios de Zona Oeste, llamado ta, 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 ta. Ellas sí se hicieron amigas por un enemigo en común. Fran Mariano, tipo mentiroso, que cayó Fran Mariano en el medio. Claro, sí, Fran Mariano era muy amigo de ta, 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 pero muy, y trabajaba a tal lugar, se pelearon y lo terminaron echando porque pedía días para hacerse cirugías estéticas y presentaba certificados con Lotoki, ¿no? Bueno, él Fran Mariano una de quedó, las víctimas. Obviamente, víctima una de las víctimas de Lotoki. Fran Mariano, bueno, acá también hay como una interna de familia, lo que nos interesa ahí es la data, aparentemente, que el cambio de vida de diciembre, que nosotros la vimos a Majo, lloraba en la puerta del yendo penal. Al penal, bueno, cambio de casa, cambio de actitud, y todos los pacientes, obviamente, voy a decir, ¿cómo llega esto? Porque todos los pacientes o las víctimas están pendientes de lo que están haciendo. Claro. Y en están todos pendientes porque quieren que haga justicia. Sí. ¿Cómo no va a estar Gabriela Trenchi tratando de saber qué pasó con Majo Favarón y qué pasó con Aníbal Lotoki? Bueno, todos los pacientes y víctimas quieren saber. ¿Y él está sin abogado ahora? No, a ver, el abogado, la defensa que se conoce es la defensa que presentamos acá cuando hablamos con Lo sacamos Lotoki, al aire, por supuesto, de España. Desde España. Pero falta alguien que esté quizás en el día a día. Pero en exclusiva, Socio del Espectáculo va a tener imágenes de la casa donde está viviendo María José y un video donde ella está comprando las carteras. Ya, ahora. Tenemos todo el material. ¿Tenemos para ver ahora, señorita Lucía, o después? Ah, vamos a verlo, por favor, que vamos a ver la casa donde está viviendo la mansión. Primicia. Majo Favarón. Vienta VIP. Esta es la mujer que le vende las carteras y mostró la casa. Que le vende las carteras. ¿Por qué mostró la casa esa mujer? Es intrépida. Y ahí está la casa Lotoki, ¿eh? Un busto. La nueva. Esa la tenía en el otro. Sí, ellos son muy de la Ellos son muy de la esfinge. ¿Cómo le gustan? ¿Cómo le gustan las estatuas? Ay, las caras. Me encantan. Bueno, esos son Budas. Budas. Sí, muchas cosas. Una estatua ellos siempre. Bueno, no es un detalle menor de la casa. Mirá lo que es la verdad. Él tardó un montón en conseguir esa casa, que como decía recién Mariana, que era como alejada para la prensa. No era de fácil acceso para que la prensa vaya y los tome. Y la verdad que haberse mudado y ir a este lugar... tan fastuoso, la última cena. Es un cambio de actitud y de vida. Parte pilares. Muy profundo, claro. Esa cuenta de caros. Corrió para el otro lado, chicos. La cuenta de los cuadros, sabe de arte. Sí, en los cuadros, hay cuadros de Da Vinci, hay cuadros muy costosos. Pero ¿por qué no ponemos el audio? Porque el audio es la mujer que está vendiendo las carteras y la cuidamos, porque ella, en cierto modo, no tiene nada que ver con esta situación, ¿no? Pero hace un recorrido por la mansión de Lotoki. ¿Esto es un vivo? No sé, aparentemente. Es un vivo en su cuenta privada. Bueno, quizás es una cuenta privada, pero alguna de las personas que tienen sus cuentas privadas la filtra. ¿Querés ser famosa, mi amor? Bueno, y Majo Favarón también quiere ser famosa. Ahí está mostrando las carteras. Vive la ex de Lotoki o actual de Lotoki, no sabemos bien. ¿Vos no hablás con Favarón? ¿No tenés Hablo todos los días. ¿Qué te dice? ¿Que está con él o no?
Mirá, le escribí la semana pasada, porque cuando sabía toda esta situación que estaba por salir, le pregunto a Majo, bueno, ¿cómo estás? ¿Tenés novedades? Y me escribe lo siguiente. Hola, querido, ¿cómo estás? Perdón, recién te leo y veo que no te contesté. Aquí, todo trabajando por las buenas, muy novedades no hay. ¿De qué trabaja? Novedades no hay, muy tranquila. Pero no puedo decir lo mismo de tu rubro, siempre es un quilombo. Ahora está la noticia de María Marta. Ja, ja, ja. El mundo está bien de mente. ¿Qué hace? María Marta, un análisis de lo que es los medios. Es una panelista, es una panelista. No, bueno, está mirando, también ese grado está de confianza. Está con sed de fama. Es el grado de confianza que también tiene con Matías, chicos. Sí, bueno, pero que da sentido con los medios. Ella sigue creyendo que la culpa de todo la tienen los medios, sí, sí, no sí, lo toque. Sí. Bueno, él se está poniendo una LB, una Luis Ventura. Interpreté como cierta, perdón, ¿no? Interpreté en este mensaje cierta abstinencia a los medios, como que, no, haciendo como un reclamo, ahora hablan de María Marta, se olvidaron de Lotoki. Sí, es así. No, esta es mi interpretación. Que además digo, qué obscenidad, ¿no? Porque tenés a tu marido preso, o sea, se supone que lo extrañás, que no das más, que yo estaría tirada en una cama, no podría más. No sé, la poca energía que, bueno, ponele. No, la poca energía que te queda para cuidar a tus hijos o a los hijos de Lotoki. En este caso, pero que bueno, que son como propios en un punto porque eran familia y mostrando la cartera, haciendo la vida de... Ojo, nosotros hablamos de una personalidad muy particular de Lotoki. Sí. Al estar en distancia, a verlo ella en perspectiva, no vaya a ser que ya haya dado cuenta de la realidad. Mirá, ahora que decís personalidad, recuerdo acá de Virginia... Gallardo, ¿de qué realidad se va a dar cuenta? Que está, que tiene un montón de guita para gastar y la gasta. No, porque el hombre la manipulaba. No dejaron de ser ricos porque el tipo sea un delincuente. No, pero que el hombre la manipulaba. Ella la hacía, dice la... que era brava. Bueno, siempre. Siempre. Fue que la llevó a Virginia Majo, operarse. La que la lleva a Virginia. Bueno, yo con Virginia a operarse la primera vez con Lotoki. Yo reconozco que Majo se hace muy cargo de los hijos de Lotoki. Yo siempre tuve una buena relación con ella. ¿Y por qué no tienen madre los chicos? Tienen madre, y las madres se hacen cargo. Entonces es para que ella se hace cargo. ¿Quién administra el dinero? Ahí, María José, es la que administra toda la plata que tiene que ver con los hijos de Lotoki. Tiene que pagar las cuotas, pero no hay que agradecerle, es lo pero que corresponde. Pero el punto es, si Lotoki está detenido y la plata no se administra en él, no se gasta en él, es ahí raro. Está, mirá, al final la compró, mirá, se compró la más cara. Compró la más cara. Esa le salió como 10 lucas, ¿no? Oh, te quedaste corto. ¿Sí? Son originales, son las originales todas. Son originales de verdad. Seguro que son originales, pero todas grandes. Tendríamos que tener acá Luli. Por el candado, me dicen. No tenemos idea, chicos, somos gente pobre. No, existe la cartera. Sí, obvio que existe. Pero no sé si son. Pero no bueno, ¿sabés lo que vale cosas de eso? Sí, sí, sí. Tremendo. Bueno, lo concreto es que esto marcaría una diferencia y sobre todo porque mostramos la cartera que la señora tiene derecho a comprársela. Por el otro lado, los abogados dicen no quiere pagar los honorarios para que tratemos de sacar a su marido de la cárcel. Sí, ¿sabes? Muy lejos de salir de la cárcel un Lotoki que tiene 8 años por lo menos por delante y apelaciones pendientes, pero que si bien no tiene un fallo firme, una condena firme, como mucha gente que no tiene condena firme, está detenido. Con prisión preventiva, obviamente, que es un caso que obviamente le toca a él y a tantos. ¿Qué pasa con Cipolla? ¿Qué rol juega Cipolla en la vida de Lotoki, en la defensa de Lotoki? Año 2023, antes de estar detenido Aníbal Lotoki, hay una reunión clave en Zona Norte, en la casa de Vicente López. Cipolla va a la casa. ¿Y qué pasa con Cipolla? No llegamos a un acuerdo, no hay plata, no quiere poner ni un peso para que haga la defensa antes de estar detenido, era esto. Cipolla sigue con representando a Morena Real. Sí, sigue a Morena Real y también a Charlotte Caniggia, a todo el mundo. Vamos a hablar de Charlotte con amenazas de muerte para Charlotte en un ratito. Es otro de los temas de la mañana, una mañana que viene recargada de data, de info. Y también vamos a tener en un ratito dos cosas. Por un lado, el caso Gonzalo Valenzuela, denunciado por abuso sexual en Chile. Tema que descubrimos acá y que pusimos la lupa en los escandalones y que luego se hizo eco del resto de la tele y de los medios. Vamos a hablar con una colega que nos va a contar qué pasa y por qué ahora están todas las luces apuntando fuertemente a Valenzuela, teniendo en cuenta que es un caso que ya se había denunciado antes. Y por otro lado, la nueva vida de Rodrigo Díaz. El ex de Ford que triunfa con su grupo musical y lo vamos a tener a él, Adri. Lo vamos a tener en vivo a Rodrigo, que ayer agradecemos a todo el mundo que mandaba el nombre de la canción, que es La Nave del Olvido. Mucha gente. La verdad que obviamente un día feriado la gente se prendió con todo eso. Así que esta, esa misma, pero no con... Que la cantaba Lolita Torres y ahora la reprisa el grupo Panorama, que es el grupo de Rodrigo Díaz, que va a estar con nosotros. Así que tenemos un gran programa en un ratito. Todo eso y una bomba. ¡Programón! Para quedarse comiendo por chocos en casa, vamos. Ya venimos. Adelantá, Rubi, adelantá. ¡Quédate ahí!
sé, pero me dice, ya, pues, así como que no, que me fuera con él. Yo le digo que no, y en la plena calle, así yo sobre la vereda, él abajo, me agarra desde abajo para arriba, pero con toda la vagina, muy, muy fuerte. La realidad es que tuvo que cambiar de número de teléfono, llegaron infinidades de amenazas, ella está aterrada, no está acostumbrada a este grado de violencia. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más, me moriría si te vas. Agradezcan, agradecemos a Buenos Aires Bakery, más de 200 productos para disfrutar de un festejo con amigos. Arroba BA.bakeryoficial y ahí nomás elegís lo que quieras. Qué rico nuestro desayuno con Buenos Aires Bakery. Mira, la sacamos barata, son 11 y cuarto y ya nos quedamos derechos, ya cumplimos con la tanda. Bueno. Así que hasta el final del programa hacemos socios del espectáculo. Los mosquitos están por todas partes, acá también nos están picando sin cesar y pueden, ustedes saben, transmitir dengue para evitar que se formen criaderos, lava, tenés que, por supuesto, lavar, mejor dicho, y cepillar todos los recipientes que acumulen agua en los platos, macetas, baldes y floreros. Además, tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Bueno, a hacer todo lo posible para prevenir. Sí, por favor. Bueno, en mi instante estamos hablando con Fanny Mazuela, que es una colega chilena que nos va a meter en todo el tema que tiene que ver con la acusación en contra de Gonzalo Valenzuela de abuso sexual por una modelo, por parte de una modelo chilena. Ayer mostramos el video, el descargo. Bueno, hoy te vamos a contar cómo repercute esa información en Chile. Y te vamos a contar otra historia que también hay en Chile muy importante y por qué este caso se convirtió otra vez en tapa de diarios, que tiene que ver con otro actor que no es tan conocido por nosotros, pero que también está acusado de abuso. A partir de eso, es como que esta historia de Gonzalo Valenzuela volvió a las tapas de los diarios. Mira qué bueno, La Serenísima, clásico, es el clásico que te acompaña todos los días. Disfruta los nuevos yogures, quesos, chocolatadas y postres que son riquísimos. Con La Serenísima clásico, tus desayunos son más convenientes. Mira. Momentos que parecen pequeños, pero se hacen grandes cuando los disfrutás más. Esos pequeños momentos que compartimos son grandes momentos. Y queremos seguir compartiendo junto a vos muchos más. Disfrutá los nuevos productos La Serenísima, más rendidores y más convenientes. La Serenísima clásico, siempre junto a vos. Bueno, otra de las ventas de la mañana es Charlotte Canigia amenazada de muerte. ¿Qué pasa, Mati? Sí, Charlotte Canigia está viviendo un momento de tensión, encerrada en su casa, en cuatro paredes. ¿Por qué? Porque en las últimas horas recibió 100 mensajes de texto. 100 mensajes de texto amenazándola, diciéndole barbaridades. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto arranca con una marca de ropa que le da prendas para que haga posteos en las redes sociales. Sí. Charlotte exige, por supuesto, que va a hacer los posteos con cierto tiempo de duración. Claro. Comienzan a hacer las fotos y Charlotte, esas remeras que eran masculinas, se las da a su novio. El que aparece en las fotos es su novio, no aparece ella promocionándolas. Bueno, son masculinas. Claro, ahí está el punto. ¿Qué le dice el dueño de la marca? Son remeras masculinas, pero yo te la doy a vos y quiero que te la pongas vos igual. ¿Por qué? Porque está de moda la moda unisex, que sí, todo sí, vale. Sí, claro, sí. La cuestión es que arranca una amenaza virtual muy contundente y Cipolla por primera vez nos habilita estos chats. Ahí le dicen, ¿quién es? La idea era para que aparezcas vos en la foto. Que vos tengas la remera puesta, le dice el dueño de la marca a Charlotte. Es mi novio. Y se ríe. Sí, pero el canje es para vos, Char. Char. Charlotte, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sigue esto? ¿Es la única captura? Acá. No, ahí arranca. Ah, bueno. Ahorita vuelvo más tarde a casa, me las pongo. Le dice, ahora veo, me las pongo y subo. A mí me sirve que tengas una puesta. ¿Me entendé? Le dice el dueño de la marca. Sí. Atentos a lo que viene después. Dice el dueño de la marca, dice eso. Muchachos, mismo, tienen luz verde, vayan a reventar todo. El grupo de WhatsApp está en camino. Ahí comienza la guerra. Y la roban a ella. ¿Qué hizo el dueño de la marca? Habilitó el teléfono privado de Charlotte a 5 grupos de WhatsApp para que vayan a amenazarla. La etiqueta la roba a Charlotte y le dice, se te viene la noche, mi amor, la noite, mi amor, sí, le dice. Sí, muy en una historia. ¿Y cómo sigue? A ver.
Y ahí arranca ya la guerra con los mensajes virtuales que vamos a empezar a ver ahora, donde le dicen lo siguiente. Ah, claro, le empiezan a escribir. Por, insultan, claro, obviamente. Como él da el teléfono, claro. Le insultan. Bueno, no hace falta ni leer, son cosas muy desagradables que le van propinando por WhatsApp a ella. Ha pedido a este hombre que le dice, vayan y atáquenla. Claro, y entre todas estas situaciones de insultos, hay amenazas de muerte. Por eso está metida la justicia y por eso ella lo canilla. Buscó una. Sí, todo por una remera. Pero... La verdad que, chicos, cálmense. Cálmense con el tema de los influencers, los canjes, las marcas. Cálmense, aparte, no le dicen no la voy a hacer como vos querés, te toma un tiempo, digamos. Y aparte te podés enojar y podés decir, poner un mensaje y decir, mirá, no cumplió con eso, listo. Querés escracharla. Sí. Es decir, Charlo Canigia, no la contraten más, no cumple. Listo, ya se acabó. Publicar su teléfono y que la amenacen a la piba. Esto lo provoca, digamos, esto para ambas partes, ¿no? La informalidad de todo esto en este tipo de casos, donde, bueno, no hay un contrato firmado, no hay un dinero, entiendo yo, de por medio, y si lo hay es guita en negro, claramente, guita que no está blanqueada, no se factura, el tipo. Digo, te da la remera, vos podés devolvérsela, si en todo caso no pudieron acordar de palabra o no se pudieron entender o interpretar. Creo que el problema es la informalidad que existen en todos estos casos. Entonces es lo que yo te pedí, lo que vos entendiste de lo que yo te pedí, y termina pasando esto, que es una locura, total, que el hombre este, no sé de qué marca es. Ahí está el punto. Haga lo que hizo, que es publicar, que es un delito, hacer público un teléfono, y además ella tener que recibir todas esas amenazas. Bueno, Alejandro Cipolla, que es el abogado de Charlotte, nos cuenta detalles de estas amenazas y las acciones a tomar. Te agradecemos este momento, sabemos que Charlotte está muy angustiada, depresiva y tampoco se anima a salir y exponerse. ¿Qué está pasando? La realidad es que tuvo que cambiar de número de teléfono, llegaron infinidades de amenazas, ella está aterrada, no está acostumbrada a este grado de violencia que incitó esta persona, ¿no es cierto? ¿Cómo comienza toda esta historia? Comienza con una persona que le envía dos remeras o tres remeras, Charlotte sube las fotos del novio con las remeras, porque eran remeras de hombre, él le exigía que fuese ella. Quedó en un ida y vuelta, hasta que esta persona empezó a ponerse cada vez más agresiva, al grado de que empieza a publicar de que ahora ya las vas a ver, ya si no lo haces, esto es lo que va a suceder. Cuestión que lo pone en un grupal de WhatsApp y nada, le explotó el WhatsApp de amenazas. Es decir, tenemos más de 300, 400 mensajes de amenazas. ¿Este hombre es una persona que conocía a Charlotte o se comunicó por redes sociales? Por redes sociales, Charlotte no lo registra. Es una cuestión grave y yo por eso voy a solicitarle la detención. Lo voy a individualizar, no tengo el nombre, eso va a ser rápido. Y voy a pedir la detención porque la verdad es que acá tenés amenazas coactivas agravadas por la situación de violencia de género encima. Así que nada, vamos a procurar que también es muy probable que solicite un botón antipánico y varias otras cuestiones, ¿no es cierto? Hay muchos mensajes que tienen que ver con asesinar a Charlotte Canigia. Sí, por eso es esta persona creo que no dimensionó el daño y lo que estaba produciendo, más allá de que es un delito gravísimo, lo va a tener que pagar. ¿Cuál va a ser la denuncia o la querella que va a realizar Charlotte? Amenazas coactivas agravadas por la violencia de género y voy a solicitar la inmediata detención de esta persona. ¿Este señor de dónde es? ¿Se sabe? Es de Capital Federal, lo único que sé, pero lo voy a individualizar por el número de teléfono y por el IP de las redes sociales. ¿Y la marca es una marca que tiene locales a la calle? ¿Es una marca reconocida? No, es una marca que no la conoce nadie. Creo que es más conocida ahora por esto, pero la verdad es que por cometer un delito se puede llegar a ser conocido. Bueno, la solidaridad con Charlotte por esta situación que está pasando, obviamente no es la manera, más allá de un incumplimiento en todo caso, de una pauta comercial de redes, la reacción nos explica y es condenable absolutamente. Nos vamos a meter en el tema Chile, Gonzalo Valenzuela, Manguera Valenzuela, lo mostramos en Escandalones, esta modelo que se llama Carla Rocha, que lo denuncia por una supuesta situación de abuso sexual muy, muy potente, muy grave, muy detallada, que ella misma publicó. Vamos a verla, vamos a recordar qué dijo esta modelo que denuncia a Alex de Juana Viale, padre de sus hijos. A ver. Yo voy a contar algo que me pasó este año, hace varios meses, y yo llegué nomás, así de sorpresa. En realidad nunca hago eso, pero lo hice. Pero yo como que me senté y nos pusimos a conversar en una terraza. Estaba como divertido, lo estaba pasando bien. Y adentro había una mesa de póker, y habían billetes arriba en la mesa y todo. Y me invitan para allá, y yo, oye, en verdad no sé jugar póker. No, no importa, ven para acá, si ya está a altura, no importa ya. Yo me siento, y al lado mío estaba el actor Gonzalo Valenzuela. Y él me muestra una cuestión en el teléfono que no quiero ni decir qué. Era un acto sexual extremo.
Y él como que sigue al lado, o sea, sigue al lado mío, detrás mío, no sé, pero me dice, ya, pues, así como que no, que me fuera con él. Y bueno, ahí ocurre un diálogo, pero, o sea, no más de una frase. Yo le digo que no, y en la plena calle, así yo sobre la vereda, él abajo, me agarra desde abajo para arriba, pero con toda la vagina, muy, muy fuerte. Abajo para arriba, pero con toda la vagina, muy, muy fuerte. Y estaba muy mal, y el viernes hablé con una psicóloga y le conté lo que había pasado, con lujo de detalle. Y todo lo que yo le decía era un abuso sexual, me dijo tienes que denunciarlo. Yo creo que si hubiese sido un gallo NN, yo de todas maneras lo hacía parir en un juicio, me empecé a cuestionar porque era conocido y meterme en algo, y si hay pruebas, no hay pruebas, si esto fue en la calle, someterme a todo ese estrés. Tiene una fama por todos lados esparcida. Tiene un tema con las mujeres, heavy. Tiene un tema con la farra, heavy. Tiene un tema con las drogas, heavy. Y ya, que se sepa. Bueno, ahí contaba Carla esta historia. Gonzalo Valenzuela, ayer leímos declaraciones diciendo que había gente mala y que por eso se hablaba, pero bueno, él se refirió también a este caso. Y tenemos a una colega chilena, Fanny Mazuela, que está desde Chile, que nos va a aclarar un poquito cómo está esta situación. ¿Cómo va, Fanny? Acá Rodrigo, Adrián y todos los socios te saludan. ¿Cómo te va? Buen día, Adri, Rodri, panel entero. ¿Cómo están? Bien, Fanny. Bueno, queríamos saber un poquito cómo ha impactado esta noticia que hablábamos un poquito ayer con vos y nos contabas que era una noticia de hace unos días, o por lo menos que había pasado un tiempo, y que de pronto ahora volvía a estar en tapa de los diarios. Vamos por parte, porque esta denuncia que hace Carla Rocha la hace en marzo de 2023. Es antigua la denuncia. Pasa que en octubre recién los medios, un par de medios, hicieron eco de esta noticia y lo publicaron, pero no tuvo mucha repercusión, porque Gonzalo Valenzuela nunca contestó esta denuncia, que ella hace también por redes sociales, como mostraron ustedes recién. Gonzalo recién ahora, claro, en la edición de la revista Velvet, que va a salir el 5 de abril, en la promoción ya se venía especulando que él había mencionado este tema, y efectivamente el periodista le hace una pregunta solamente, casi con inocencia, ¿en qué estaba esta denuncia? Y él responde que está en la justicia, donde tiene que estar, que se está investigando, que él está tranquilo porque él no le ha hecho nada malo a nadie, y ahí menciona incluso este país y dice que le ha pasado anteriormente en Argentina que mujeres que él jamás ha visto en su vida se han colgado de él y han dicho que han estado con él cuando él no las conoce para nada. Dice que hay gente mala, que quiere hacer daño y que son calumnias. Nada más. Eso es justo lo que pasó. Exactamente. La desmentida, claro. Para que quede claro, esa denuncia de marzo del 23, que es la de esta modelo, que ya te vamos a preguntar quién es y en qué contexto llega esta denuncia y por qué se hace, Carla Rocha, es una denuncia, para que quede claro, de redes mediática, o en todo caso virtual, o también ella radicó una denuncia judicial. O sea, lo denunció. No, después de que habla con. Bueno, lo hace público, qué sé yo. Después que habla con esta psicóloga que menciona en su denuncia por redes, ella se acerca a Carabineros. Ella se acerca a Carabineros, va a hacer la denuncia formal, y esta denuncia va al Ministerio Público, que es como el conductor regular. La Fiscalía, sí. Pero no ha sido formalizado, Gonzalo. Eso significa que todavía se sigue investigando. Claro. Y el hecho acá es que es muy difícil, por lo que ella cuenta y relata, sin testigos, sin imágenes. No hay cámaras en esa zona, que fue vía pública, no hay cámaras ahí tampoco. Exacto. Ahora, ella lo que relata es como un incidente bastante confuso, porque primero y principal no dice que le mostró en el teléfono, después no dice dónde estaba, porque primero como que se especuló que estaban en un casino, porque contó que estaban jugando póker. Él es aficionado al póker, se sabe, pero después resulta que era una fiesta. Una fiesta privada, donde había alcohol, otras cosas. Pero más cosas. Allá del lugar, el lugar, ella dice algo muy concreto, que él le metió la mano en la vagina, ¿no? En la calle, claro. Supuestamente ella, cuando están sentados en este casino clandestino, pongámosle, o en esta fiesta, donde jugaban póker,
Ella, como después que le muestra esto incómodo en el teléfono, ella se levanta y sale, se va. Porque a todo esto ella no sabía jugar póker y tampoco dice que no había consumido nada de lo que había en la fiesta. Dice que llegó incluso sin avisar, como que normalmente avisa. Se ve que era una reunión privada en la que ella cae como de sorpresa y se encuentra con este panorama. Cayó de casualidad, claro, y le pareció simpático estar sentada al lado de Gonzalo porque dijo, el actor de machos, que es una teleserie que ha sido muy exitosa en Chile. Claro. Entonces le pareció como entretenido. Después pasa esto, que le muestra estado incómodo en el teléfono, ella se levanta, se va, y él lo sigue. Esto según el relato de Carlos. Claro. Él la sigue a la calle, y ahí pasa esto que hacen como un... tienen un diálogo, y ahí él la habría tocado sus partes íntimas. ¿Cómo caen estas noticias? Acá nosotros, obviamente, siempre que hay una mujer que denuncia esto, se le escucha a la víctima. ¿Cómo es en Chile esa situación? ¿Qué pasa con la mujer cuando una mujer, con un tipo tan famoso como Gonzalo Valenzuela, ¿cómo lo toman los medios en esa situación? Ahora, mira, con respecto al tema Gonzalo, se ha tomado muy cautelosamente porque efectivamente siguen investigando y todavía no había hasta ahora versión de él. Tampoco la hay, porque no da detalles. No hay una imputación, digamos. En la justicia y claro. Que es muy delicado, entonces él no ahonda en el tema. Entonces como que queda ahí. Está solamente la versión de ella. La cultura chilena, hace un tiempo esta parte, está también con las víctimas y por creerles a las víctimas. Pero el tema es que Carla Costa no es una desconocida para la prensa. ¿Quién es? Okay. Es modelo, ¿no? Es una mujer que es psicóloga, mira. Que también es decoradora, no es modelo. Acá llegó como que era modelo. No es modelo. Okay. Carla Rocha es hija de un empresario que tenía bastante dinero. Este empresario fundó una universidad privada que se llama Santo Tomás. Y este empresario estuvo ligado a un tema muy escabroso, policial, en 2008, en el que mata a un tipo que era martillero público, Jaime Oliva. Este tipo supuestamente había chantajeado sexualmente a su pareja. O sea, el padre de ella fue acusado. Para que se entienda, ¿cómo? El padre de esta chica fue acusado padre, entonces Gerardo también Rocha. De abuso. De homicidio. De haber matado a alguien. ¿Y cómo termina esa historia, Fanny? De haber matado. Bueno, él mata, urde toda una estrategia para matar a este tipo, se va a la casa que él tenía en el Quisco, que es un balneario, Jaime Oliva, el asesinado, y bueno, primero lo tortura con electroshock y después le tira bencina e incendia la casa. Esta casa, él no calcula que la bencina en un espacio cerrado explota. Entonces... explotó la casa, se incendió, pero él estaba dentro todavía. Entonces se incendió él también. Y quedó con el 42% del cuerpo quemado. Y a los 74 días murió en la clínica. Estaba internado en la clínica Indisa. Este es el padre de Carla. El padre de Carla Rocha, Gerardo Rocha. Que asesinó a este martillero, pero que también a su vez perdió la vida, digamos, consecuencia de esto mismo, ¿no? O sea que por todos estos motivos ella ya es conocida. Es conocida por motivos... Claro, de hecho la familia de Gerardo Rocha tuvo que indemnizar a la familia de Jaime Oliva al final. Ok, un millonario. Fue trágico por todos lados. Sí. Y antes, esto, el 2004, Carla Rocha había sufrido un trágico accidente de su hijo que tenía 13 años en ese entonces en Punta Cana. Habían ido a veranear a Punta Cana y el niño murió en una piscina de un resort succionado por estos filtros gigantes que tenían mucha fuerza, mucha potencia y que le engancha falleció. El pelo. Y en 2010 hizo nuevamente noticia a Carla Rocha porque su marido la maltrataba físicamente. Una vida muy complicada. Digamos, conocida por todos eventos trágicos, pero no por actividad artística, digamos. Claro. Porque no es artista, básicamente. Sí, no es famosa, no forma parte del espectáculo, ni mucho menos. Ahora, Fanny, pero es conocida por estos hechos. Fanny, ayer cuando presentamos el caso, Rodrigo hacía hincapié en algo que decía Gonzalo Valenzuela, porque de alguna manera él dice, bueno, van a aparecer muchos de estos casos. ¿Él tiene alguna otra denuncia, sea mediática o judicial, en Chile?
Mira, formalmente no, no tiene nada. Según Carla, dice que cuando ella expone esta noticia públicamente, ahí empezaron a aparecer otros casos. Pero eso no nos podemos hacer cargo porque no son oficiales. Claro. Okay. O sea, ¿la subo en la justicia esas denuncias, digamos, o no? ¿Cómo? Si hubo otras denuncias que se animaron, supongamos, eventualmente a hablar a partir de lo que dijo Carla contra Valenzuela, no están en la justicia. Entonces, ¿cómo sería informales a través de redes? Me dijeron, le dijeron, una cosa muy poco probable. Exacto, por eso no nos podemos hacer cargo. Y de hecho, por eso esta noticia tampoco ha tenido tanto revuelo. Tiene revuelo ahora, porque bueno, ahora justamente Gonzalo habla en Revista Velvet, en la que a todo esto esta entrevista de Revista Velvet no tenía nada que ver con esta denuncia. Claro. Es como una pregunta entre medio de pero otra esto, cosa. Algo comentábamos con Adrián, es cierto que, o sea, hubo otra denuncia, porque algo mencionaba Adri más temprano, a otra persona. Hay un actor, hay un actor que también está. Exacto. Que por eso también. Esto causa más revuelo mediático ahora, o sea, más. En un sentido como cobra más contingencia, porque la semana pasada hubo una denuncia que fue muy grave, porque estamos hablando de dos castas teatrales, de dos familias muy importantes en Chile, vinculadas al teatro. Estamos hablando del actor Cristian Campos, un actor de vasta trayectoria, él sobrepasa los 60 años, es un actor de mucho renombre, ha hecho muchas teleseries, es director de teatro, fue protagonista de la serie del Padre Hurtado, y siempre fue vinculado a esa imagen como de santidad, de bondad. Lo estamos viendo, el actor en comportamiento. Es este señor que estamos viendo. Y por eso sorprendió tanto que, bueno, la semana pasada su hijastra, su ex hijastra, Rafaela Di Girolamo, que es una destacada psicóloga y sexóloga en Chile, hija de Claudia Di Girolamo, que es una de las actrices más afamadas en Chile, hizo por décadas las teleseries de la Era Dorada en TVN, que es el canal público. La hija de ella lo denunció por abusar de ella entre los 13 y los 17 años. Hijastra, cuando, dijiste, ¿no? La hija de su ex mujer. La hija de la ex mujer. La hija de la ex mujer. Y vos decís, son dos familias. Cuando se casan, De Girolamo y Cristian Campos, Claudia Girolamo ya tenía esta hija. Después ellos tuvieron dos hijos más que también son actores y por eso es tan mediático todo, porque estamos hablando de una casta de actores. Una familia. Y estos actores, que son hijos de Cristian Campos con Claudia Girolamo, que es Antonio Campos, que incluso vivió un tiempo en Argentina, y Pedro Campos, que es un actor reconocido de teleseries de Mega, un actor joven, ellos también se alinearon con su hermana. Claro, está bien. Suscribieron a la carta que la familia de Girolamo escribió. Claro. Qué fuerte. O sea, y en este contexto de una denuncia tan grave, y una denuncia tan grave como esta que impacta a Chile en estos días, claro, vuelven otras denuncias y por eso Valenzuela de alguna manera es noticia nuevamente por la denuncia de Carla Rocha, quien lo denunció ya hace un año, ¿no? Pero bueno, claro, con semejante contexto en Chile, otro famoso como Valenzuela también está apuntado por un caso, salvando las distancias, grave, distinto, muy distinto, pero grave también, ¿no? Sí, no, y aparte él abrió una puerta al contestar, como decía Fanny, le hicieron una entrevista que iba por otro lado y él contestó, y a partir de esa entrevista que todavía no salió, pero que va a salir, Valenzuela habla de esos, de esa acusación de abuso y de unas posibles otras acusaciones que podrían aparecer. Gracias, Fanny, por charlar con nosotros y contarnos todo, y ponernos un poco en autos, porque bueno, había cosas que sabíamos, otras que no, y se entiende el contexto. Veremos qué pasa con esta denuncia, pero sin duda también es muy grave. Nos comunicamos cualquier novedad. Gusto de saludarlos. Igualmente. Igual. Bueno, adiós. Estén bien. Gracias. Adiós. Bueno, la verdad que sí, cuando hablamos ayer con Fanny con el tema de este otro actor que me dice, mira, este actor es como si te dijera. Sí, es muy conocido. Luis Machín, me dice un tipo muy prestigioso y es un escándalo general en Chile. Importante. Bueno, ya que estamos en Chile, nos vamos a quedar un minuto más en Chile, pero cambiando de tono, más amable, porque estalla Chile. ¿Qué pasó? Están, sí, porque acaba de salir el aviso que grabaron juntos para una conocida marca como Falabella, que la podemos nombrar porque no está más en la Argentina. No está más, un aviso juntos en el que bailan, se ríen y lo grabaron hace muy poquito y ya está en pantalla en la tele y en las redes en Chile, Pampita y
Benjamín. Ay, no, no puedo creer. A verlo. Ponele audio. Como les decía, acá en el servicio médico legal. Lo que se sabe es así que va a ser trasladado a la zona oriente, donde va a ser. Es porque estamos escuchando otro audio, ¿eh? Chicos, al mismo tiempo. Se escucha otro. Ah, ahí está. Ahí apareció. Eso es lindo. Ahora sí. Lo último del chaquetas crop. Primero en Falabella y falabella.com. No bailan ellos. No, no ellos bailan. Ellos bailan. Con solo verlos, Adri. Con solo verlos. En Chile nunca pudieron como soltar esta pareja. No lo superan. La gran, digamos, mujer de Benjamín para Chile es Pampita. Es como que quedó ahí como inmaculada esa relación. Se viene el motor con la China 2. Suárez no tuvieron no, como no esa querían. Afinidad. No la querían porque son mucho ahí más está, conservadores. Está, y aparte factura esta claro, pareja. Claro, cantan el tema de Gypsy Kings, Bamboleo. Ay, chicos, ¿qué dijo Moritán de esto, saben? ¿Alguno habló con tu amigo Moritán? Hacía las tomas. Robert, ahí están. ¿Podemos congelar un poquito para que veamos la imagen de los dos juntitos? A ver, primero es como plan contra plan. Primero es como plan contra plan. Esta también es muy conocida, pero es española. Acaba de hacer Berlín ella, la serie Berlín. Ah, ella es la que trabaja en Berlín. Más reciente, tiene varias. Ella trabaja en la serie de Berlín, por eso me sonaba tan conocida. Lo que es Vicuña y Pampita para Chile. Chicos, son las figuras. Pasa tan rápido, chicos. Claro, es un solo plano juntos, ¿no? Es un solo plano. Ahora ríen. ¡Ay! Lo que habrán cobrado por esa cinematografía. Ahí viene la otra, ahí viene la otra. Ahora. Ahí. Ahí está. Ahí va. Bueno, ay, sube esta música, qué lindo. Qué lindo. ¡Bamboleo! Qué lindo tema este de los Gypsy Kings. Ay, hermoso. Y ella que es Pampita, qué carina Pampita. Ella divina. Y es seducción pura. Y él la mira con esa cara que uno dice está enamorada. Bueno, después de Martín Fierro, donde Vicuña subió y agradeció a su mujer, a la mujer de su igual les gusta jugar con la mujer. Le toca la cuna. No se quejen. Porque después dicen, me ponchan. Él está hablando y me ponchan. Y sí, te van a ponchar. Después de esto, más que nunca. Le tocan la cola al diablo. ¿Quién es el diablo? La prensa. Porque dice, van allá. No te habrán cobrado por hacer este aviso juntos. Me asusté. No, lo que habrán cobrado. Eso era todo sembrado, pero no por hacer este aviso juntos. Mirá lo que son divinos. Ah, divinos. Se matan de la risa. Igual, bueno, tienen hijos en común. Es obvio que se van a encontrar en un montón de cumpleaños. Se van a reír. ¿En Chile? ¿O por qué? No sé por qué me da. Por Falabella es una marca española. Es una marca, sí, pero en Chile está. ¿Te acordás que habíamos contado que él es cara de Falabella? Es chilena. Él es cara de Sara es española. Bueno, se me mezcla. Igual, Moritán estaba, haciendo las fotos de back. Moritán, está bien el gimnasio, porque tengo más gatos de gimnasio. Me explicaron los detalles de esta información que había dado Rodrigo. Lo que me explican es que Moritán, cuando llega, se sienta en la... Para poner en contexto, porque la gente que no lo vio ese día... Moritán que va a un gimnasio... Habíamos contado que alguien se había enojado con Moritán, que había una discusión porque él no prestaba las máquinas. Me dicen que no, que hay mucha gente que se ha ido a quejar porque él se sienta en la máquina, agarra el teléfono y no lo larga. Empieza con el teléfono y no hace nada. Entonces dice que vaya con el teléfono al patio, afuera. Y le dice la máquina libre. Que el gimnasio es de él. Y hay que avisarle que es de un montón de gente el gimnasio que paga la cuota. Y si quiere un gimnasio privado, que tenga uno en la casa. No puedo creer. Pero bueno, hermoso esto, chicos. La verdad que una llama. Viajamos, Rodri. Otra vez nos vamos. Qué movido. En este caso nos vamos a Bolivia. Sí. ¿Cómo está Rodrigo Díaz, a quien conocimos obviamente en pareja con Ricardo Ford? Está en el grupo Panorama, se fue para Bolivia, le va bárbaro. Y ayer lo mostramos. Y tenés después el programa donde cantaron el clip. El clip me encantó, todo vestido de blanco. Con una canción, un cover de una canción que se llama La Nave del Olvido. La Nave del Olvido. Un clásico. Una remake. Sí, lo saludamos, Adri. Lo saludamos. Hola, Rodri, ¿cómo te va? Acá Rodrigo y Adrián y todos los socios te saludan. ¿Cómo te va? Qué alegría escucharlo, chicos. Buen día, ¿cómo están? Bien, querido, tanto tiempo. ¿Cuánto hace que no voy a hablar? Pero igual está igual, ¿eh? Sí, no te pasan los años, querido. Era muy chico, boludo. Bueno, pasaron 10 añitos, ¿no? La última vez que nos vimos en el piso de Intruso fue en el 2022. Mirá. Claro, estaban en Intruso ustedes, así que la última vez que lo vi personalmente. 21, ahí estamos. Bueno, contanos cómo es este desembarco tuyo en Bolivia, en este grupo. Bueno, vos siempre coqueteaste un poco con la música, cantaste... Trataste de ir por varios lados artísticos y finalmente ahora estás en un lugar donde nos llega que funciona muy bien lo que estás haciendo.
Sí, la verdad que yo arranqué con la música en el 2012 con Ricardo, que fue el primer tema que grabamos, que fue Muévete Así, de la mano del Dipi, que nos dio una mano en su momento. Y después nada, tuve, o sea, mi banda de 8 músicos, recorrí la Argentina más de 3 veces, tocando en vivo. Ahí estamos. Ahí te escuchamos. Sí, te escuchamos, sí, te escuchamos. Te escuchamos, estamos viendo el video. Entonces, vos arrabias. También, no, lo que te. Claro, lo que te decía que nada, que después de la muerte de Ricardo, yo obviamente formé una banda de 8 músicos con un representante en Argentina, el cual me dio la posibilidad de tocar en vivo. Hasta que después me fui a México, pero siempre estuve vinculado a la música, si bien nunca tuve por ahí algunos temas que hayan pegado demasiado, pero siempre vinculado a la música, siempre me gustó. Y bueno, recibí esta propuesta de Bolivia hace muy poco y bueno, nada, me vine para acá, yo ya había trabajado acá en Bolivia y la verdad que nada, fue un gran... una gran oportunidad, ¿no?, de afrontar este nuevo proyecto. Hay un mercado. ¿Y viviste de la música todos estos años, Rodri? En realidad, en la pandemia yo estaba viviendo en Santa Cruz de la Sierra, entré a un reality llamado Factor X, que era de música también. Se cayó por la pandemia, me volví a la Argentina. Como no se podía hacer nada artístico, me puse a estudiar la carrera de licenciatura en nutrición en la Universidad Católica de La Plata, en la cual tengo 3 años, me falta 1 año y medio para recibirme. Pero cuando me dieron esta oportunidad por la música, decidí venirme para un país donde ya medianamente era conocido por haber estado acá. Hace 2 años hice una gira con Ángela, con Yambao también. Y me vine para acá, la empresa confió en mí y pertenezco a un grupo espectacular de un género diferente a la Argentina, pero que está sonando muy bien en todo el país y bueno, y realmente se está haciendo conocido. Claro, es como una cumbia pop, ¿cómo se llama lo que hacen el grupo? Lo que pasa es que la cumbia acá en Bolivia es una cumbia con sabor, o sea, es una cumbia muy típico de los 90, en los 90 en Argentina, que se bailaba y se cantaba a la vez, con coreografía. Claro, tipo Comanche, con temas que Ráfaga. Por ahí... Claro, no, sin, sí, algo similar, lo que se usa acá, y con temas que por ahí son del recuerdo, adaptado a la cumbia, claro. Muy típica de acá. Lo que pasa es que acá se usa una banda que hoy somos 18 músicos en escena, la verdad que es una banda muy grande. Qué divino. Sí. Entre staff y representantes somos 25 personas las que viajamos continuamente. Una movida grande. Y vos te instalaste en La Paz y vivís ahí, podés vivir de eso, pagarte un alquiler, en fin, no sé cómo es la vida allá, si es cara, si es barata, cómo lo vivís. Y depende, la verdad que los sueldos acá, o sea, depende lo que uno trabaje. La cantidad de shows. Pero yo vine con un contrato laboral, vine con un contrato laboral de 3 años, donde tengo mi departamento, ¿te dieron todo? Pagado por la empresa, bien. La alimentación pagada por la empresa, un sueldo mensual muy bueno, la verdad, y bueno, y cuando el grupo vaya funcionando y vamos haciendo cada vez más show, la ganancia es más para todo. ¿Y cómo son tus días ahí? ¿Cómo es tu rutina? No sé si tenés amigos ya, alguna pareja... Sí, yo vine con mi pareja, estoy hace 2 años y medio con una pareja. ¿De dónde es? ¿De acá, de Buenos Aires? ¿O es de Córdoba? ¿De dónde es el chico? No, de Tandil. Tandil. ¿De Tandil? Se te iluminaron los ojitos, mira cómo se iluminaron. ¿De su tierra natal? ¿Es chico, perdón, se come chico Tandil. O chica? Porque él has tenido pareja mujer. Ah, sí, pareja mujer. Chica, no sé, perdón, en este yo caso, le he conocido pareja mujer creo también. Creo que es la chica que yo conozco, ya hace 2 años y medio, debe ser la misma. ¿Quién es? Contá, ¿qué tiene? Sí, Marianita. Qué alegría verte, me acuerdo la... De las épocas de BDB con Ángel. Uy, cómo olvidar, las mejores épocas de la tele. Yo pensé que era un chico, perdón. No, porque después Ricardo tuvo pareja mujer. Que creo, siempre tuvo pareja mujer. La presentaste públicamente. Claro, sí, yo la verdad que agradezco también a la empresa que bueno, me dejó venir con mi pareja, obviamente. Se está haciendo cargo también de mi pareja. Yo hace 2 años y medio estoy con una chica de Tandil, que tiene 5 años menos que yo. Vos sos de ahí. Docente. Claro, yo en realidad nací en González Chávez, pero me crié en Tandil y ella es docente inicial, así que nada, estamos acá hace un mes, llegué recién a La Paz, estoy instalado en La Paz y como me preguntaba, me preguntaban, digo, mi rutina diaria es ensayar, grabar, tocar los fines de semana y hay días que estoy muy libre donde hago otro tipo de cosas, pero hago medios por mi parte. Me llaman por mi pasado, obviamente, en Argentina. Claro, ¿cómo se toma el tema de Ricardo? Claro, ¿Cómo es la sociedad? Hago programas aparte. Boliviana. ¿Cómo es la sociedad boliviana la en eso? Que vos allá... Y después nada, voy al gimnasio y cosas. ¿Nos escuchás, Rodri? ¿Cómo es la sociedad boliviana en eso? Sí, te escucho. Con respecto a tu pasado, porque ayer veíamos un fragmento que había algunos periodistas que decían él fue el novio del chocolatero, repetía la palabra chocolatero. ¿Cómo lo toma la farándula boliviana, los medios, tu pasado con Ricardo? ¿Cómo se trata el tema? Nada, lo que pasa es que Ricardo acá fue un personaje importantísimo, hay muchos fans de Ricardo. ¿Sí? Muchos fans de Ricardo.
Y la verdad que nada, lo toman de una manera donde hay un cariño hacia Ricardo y me lo expresan a mí porque nunca tuvieron la oportunidad de tenerlo cerca. Y tener ¿no a alguien iba que estuvo cerca para de Ricardo. Bolivia? ¿Viste que andaban por no, todos nunca lados? Vino, nunca vino para no, creo que no, Rodri, nunca fueron. No. Rodri, pero no. Le estás cumpliendo el sueño también a Ricardo Ford, porque me acuerdo que cuando él te presentó mediáticamente, hablaba de que vos te ibas a dedicar a la música. ¿Estás cumpliendo un poco el sueño y la pasión de Ricardo? ¿Fue un gran amor en tu vida, Ford? Es que yo no me quiero ir de lado, pero yo, como te digo, siempre estuve vinculado a la música en Argentina. Claro, quizás no tuve por ahí un material que haya pegado tanto, pero sí, pero hay gente que del medio sabe que yo laburé muchísimo en la música. Después, obviamente, tuve algunos problemas también legales, cosas que se me cerraron puertas, etcétera, y decidí ir a México. ¿Por qué se cerraron esas puertas? Algo... ¿Contratos? ¿Por Ricardo? Claro, ¿por hay cosas que por ahí... No vamos a entrar, no vamos a entrar en algo feo, ¿no? Pero digo, ¿pero por tuve Ricardo? Mucho en contra de la familia de Ricardo. No, la familia de Ricardo murió, Paulita. La familia de Ricardo. No, pero por Ricardo, por su y la, por y la su familia relación, de Ricardo te la hizo difícil. Sí, exacto. A ellos te cerraron y yo estuve convocado en el, Bailando 2014, estuve a punto de firmar el contrato, estuve ensayando y todo, y a las dos semanas me bajaron. Ah, ¿te bajaron por qué? Porque bajaban las pautas. Las respuestas, chicos. Si no, nos preguntamos sobre las preguntas todo el tiempo. Vamos a dejar que se vayan compilando las respuestas. 2014, entonces. Claro, entonces digo... Claro, y después en Pasión del Sábado llamaban a mi representante. He recibido, no sé si de ese lado o no, pero digo, he recibido hasta amenazas que saliera de Pasión del Sábado, que mi representante... O sea, cosas que me pasaron muy feas, que por ahí, digo, para un pibe de 21 años en ese momento eran muy difíciles de aceptar. Hasta que decidí irme a México a estudiar actuación y estuve dos años allá, apartarme un poco de todo también. Claro, y necesitaste de eso. Ahora que, bueno, estás tan viajado, todo México, ahora Bolivia, mami, una pregunta sonsa te voy a hacer, pero para mí es muy interesante. ¿Cómo te adaptaste a la altura de La Paz? Que es muy difícil, o sea, es... Al principio podés hasta... Hay gente que está semanas descompuesta. Yo conocí, estuve muchas veces en Bolivia. Amo, me encanta ese país, es espectacular. Estuve en La Paz, por eso también me surge esta pregunta, porque adaptarte a vivir a esa altura es muy complejo. Te digo algo, yo estoy a 3.700 metros, al quinto día ya estaba entrenando. ¡Epa! Creo que, la verdad, a mí, qué suerte. A mí, de verdad, te lo digo de todo corazón, no me afectó, nunca sufrí, saturé siempre bárbaro. Mirá qué bien. Nunca tuve ningún problema con la altura, ni dolor de, ni siquiera dolor de cabeza, pero la verdad que yo creo que hay gente que la pasa muy mal. Muy mal. Yo la verdad, estoy muy, hace 25 días que estoy, ya estoy entrenando. Camino normal, he ido novia alto, que son 4.100 metros a grabar. A la altura de las circunstancias. También, ahí estábamos también, viendo ningún tipo de problema los dos, así que... No, pero esa no es, ¿eh? Esa no es. No, viste. ¿Cómo estaba seguro con esa? Esa es otra, sacala. Con tu vida sentimental. Se traspapeló, me daba... Uy, se está. Con distintas chicas y... Porque yo me pregunto, pero te lo pregunto desde la ignorancia, porque evidentemente no tengo la menor idea cómo se notó. ¿Vos, tu única pareja hombre fue Ricardo, después volviste a tener relaciones con chicas siempre o tuviste otra pareja hombre? Yo, esto me lo preguntaron varios programas acá en Bolivia, no hago una... O sea, yo estuve con Ricardo y he tenido otras situaciones también con otras personas y con mujeres también, o sea... No, hoy en día me estoy con una mujer y quizás mañana, no sé si estaré con un hombre. ¿Te enamoras de la persona? Me enamoro, hoy estoy bien con esta chica, hace dos años y medio, soy muy de tener pareja, o sea, como te digo, o sea, la verdad, siempre, no, esa tampoco es. No, o sea, tampoco, basta, bueno, pero vayamos revisando, alguna va a ser. Sigan buscando. Si está ahí la chica, que ponga la cara, alguna va a ser. Hay que decir que Rodrigo hace mucho tiempo que no aparece en los medios locales y por eso seguramente no tenemos el archivo lo más nuevo posible. No, pero tenemos otra foto, vamos a ir tirando, La tercera es la vencida, esta. Esa. ¡Vamos! ¡Adentro! Con todo paz. La tercera es la vencida. Capaz que está ahí la novia y se puede acercar. Está muy bien eso que decís. Obviamente te enamoras de gente, de personas. Y su historia con Ricardo es muy potente. Y fue... Ayer recordábamos un poquito ese viaje, si era, por lo menos como yo me lo acordaba, que vos te tomaste el micro, que te viniste de Tandil, que fuiste al programa de él. Había sido todo así, ¿no? Más o menos, que vos querías conocerlo y hiciste ese viaje solo. Hay algo que la gente no sabe, pero yo tenía 19 años ahí todavía. Un bebé. No tenía bebé. Criatura. Menor. Ni siquiera. Tu familia no quería que estés con Ricardo. Tu familia con Ricardo. No quería que estés, ¿no? ¿Tu familia? No, mi vieja me aceptó en primer momento. Mi familia siempre me apoyó. Lo que pasa es que yo iba por tres días y al cuarto día la llamé a mi mamá y le dije, me quedo. ¿Y qué pasó? ¿Qué te convenció, Ricardo? ¿Qué te dijo para que te quisieras quedar? Te quedes un poquito más. Quédate un poco. Un poquito.
La verdad que Ricardo, cuando yo recién llegué, el primer día que llegué, ese primer día a la compañía de Showmatch, empezó el tema de que él había, se había peleado con una pareja que él había tenido mucho tiempo. Me dice, te voy a hacer el disco de Papá Panamericano, no, fue como el... Parece no llegó a ser pareja, por lo menos no blanqueada. Panamericano. No quería blanquear a Ricardo. ¿Sabés lo que pasa? Que esto, chico, es muy importante, porque Ricardo sufrió mucho en ese sentido. Claro. Todas las parejas que él tuvo, nunca nadie quiso poner la cara y decir que era pareja de Ricardo. Entonces qué yo fuerte. En ese momento dije, ¿por qué no? Y agarré y le di para adelante. Claro. Y fue la primera pareja, en realidad, hombre que él presentó públicamente. Sí, público. Ahora, públicamente. Y además, sí. Vos generaste un buen vínculo. Yo me acuerdo de haber estado en la casa de Ricardo, que vos estabas y tenías un vínculo muy lindo con los hijos, especialmente con Felipe. No sé si después seguiste hablando con alguno o tuviste posibilidad de mandar algún mensaje, aunque sea por redes. Hay algo que tengo en deuda con ellos, porque yo hasta el 2017 que fui a pasar una tarde de Pascua con ellos ante Irma México, me hicieron un video de despedida y todo. Tenía una muy buena relación con Gustavo también, etcétera. Oh. Después se cortó y por intermedio de un amigo le dijeron a Gustavo que no se tratara más conmigo y que yo no pisara más el departamento donde yo conviví 2 años con ellos. Pero recuerden que yo estuve casi 2 años, 24 del día, ellos se levantaban al colegio, yo desayunábamos juntos, nos cruzábamos continuamente, o sea, formamos una familia dentro de esa casa porque éramos Gustavo, Ricardo, los nenes y yo, o sea, no había más nadie. Y la verdad que eso me dolió bastante que se haya perdido la comunicación. Bueno, lo que se dijo en su momento, que nosotros lo recordamos ayer, que cuando Ricardo muere vos no sé si estabas de viaje y habían descubierto muchos gastos con una tarjeta y como que vos le habías gastado la guita y como que claro. La familia apuntaba desde ese lugar como que descubría que vos lo estabas viviendo, Ricardo. Acá el que sabe la verdad es César Carosa. Yo te digo la verdad que yo... la tarjeta la usé para alimentarme esos 3 días porque yo tenía un pasaje que ni siquiera podía modificar. Yo volví a los 3 días después de muerto Ricardo y tenía que seguir viviendo en Miami con sus cosas en su departamento hasta que pude tomar el vuelo. O sea, no hice ni ningún gasto exagerado ni me quedé con nada, porque la familia lo único que me dejó sacar de la casa fueron 3 valijas de ropa y me fui a vivir a un hotel. Me fui a vivir a un hotel, perdón que te cuente, pero me dio una mano Leonardo Fariña, que en ese momento había tenido una amistad con Ricardo. Y me dio para estar en ese hotel hasta que arranqué a laburar. O sea, de ahí para adelante siempre me manejé solo, no me quedó absolutamente nada. Claro. Rodri, te quería preguntar por Mariano de la Canal, que es una estrella allá en Bolivia, hace ya tiempo también. ¿Te escribió? Sí. Me escribió, sí, hablé con él, le pregunté, si te conoces. No sé si ustedes se conocen de antes, si se han cruzado, la verdad que han pasado tantos años y tantas cosas que no recuerdo si han tenido cruces o encuentros en algún momento, pero sé que él ya se fue hace bastante y que allá es una super mega figura muy conocida en Bolivia. Sí, no, Mariano igual no está más acá, estaba en el Bailando. Claro, era jurado. Ah, después de punto. Sí, pero allá es muy conocido, lo contratan y lo convocan todo el tiempo. No, la verdad no tengo ni idea. Sí, sé lo que el último tiempo se había ido porque había dicho algo mal de los bolivianos, del país, etcétera. Ajá. Y ahora que empezó a no grata, ¿no lo quieren más? Había quedado muy mal acá y la verdad que eso es lo que tuve entendido yo el último tiempo. Por ahí él lo puede, pero la verdad que acá no viene más a trabajar. No lo ves trabajando ahí en los medios. Volviendo un poquito a tu historia con Ricardo, yo recuerdo lo que está contando Rodrigo, muere, él viaja, y vos te encontrás con Gustavo, me acuerdo, en Intrusos, que Gustavo estaba en el piso de Intrusos, vos llegaste, y como llegaste de Seiza, te encontraste con él y tuviste siempre como un buen vínculo. ¿Cómo tomaste la noticia del suicidio de Gustavo Martínez? Mirá que justo que logré la vida, que yo en ese momento me estaba por venir a Bolivia, y me llaman Julio Benavides, que la gente de prensa allá, y me avisa que había fallecido Gustavo. Salí en un programa a hablar, me quedé choqueado porque la verdad que, qué sé yo, Gustavo fue un tipo que se desvivió por la vida de los hijos de Ricardo, fue alguien que prácticamente se ocupaba hasta de las tareas del colegio, lo veía yo, se levantaba, lo llevaba al colegio, lo iba a buscar. Era un tipo que realmente, o sea, amaba la vida, todo el día sonriendo, o sea, era un tipo que los que lo conocimos, que se haya tomado esa decisión, fue increíblemente fuerte porque la verdad que no lo esperábamos nadie, o sea, pero nadie. Bueno, estaba enfermo también, hay que decirlo, que tenía una enfermedad degenerativa. Bueno, evidentemente no estaba
no estaba en sus cabales en ese momento. Y con respecto a la serie, el comandante, la serie de la vida, Ricardo, vos no habías quedado muy conforme con cómo se... ¿Tenemos un tape para ver, Lucía, de la serie? Vamos a compartirlo. ¿Conoce a alguien que piensa que conoce el amor de su vida y que conoce a la persona más perfecta? ¿Qué es lo que más te duele? La mentira de que te digan que te aman, que te digan que no mira, que no le interesan las mujeres, que le interesan los hombres, ni siquiera, pues tampoco le interesan los hombres, le interesaba yo, o sea, que voy a estar con vos mío sin afectivo. Y el gran llanto que yo tuve esta mañana fue porque realmente dije, la puta, ¿cuándo voy a tener a alguien que me quiera por mí y no por lo que me puedan sacar, ¿no? O sea, qué sé yo, nada. Eso es lo que más te duele, pero bueno. La mención que hace la serie es un audio de Ricardo donde dice que vos no lo querías, que lo querías por su plata, que no era... Claro, que lo usabas. Y eso es lo que muestra la serie de vos, ¿no? Lo que pasa es que eso fue en el 2013, verano 2013, cuando estaba Montío Curcio, fue un problema muy mediático. Sí. Hasta yo estuve reunido hasta con Real a ver cómo podíamos... No voy a contar esto en privado, porque es algo de mandar al frente a la producción, ¿no? Pero digo... No me echó para nada, me fui yo porque tuve un accidente de auto que me pegué un palo a 180 kilómetros por hora. Sí. O sea, estoy vivo, o sea, acá de pedo. ¡Qué barbaridad! Con un seguridad, Ricardo. Sí. Y la verdad que Ricardo tuvo muy mala información de mí, después me terminó pidiendo disculpas, hizo público que todo lo que había escuchado de mí era mentira, y me terminó pidiendo perdón y que volviera con él, y yo decidí así porque también lo quería. O sea, fue algo que fue una controversia, porque... La verdad que fue un verano muy, muy movido y de mucho dolor para todo el mundo. Exacto. Y lo era serie. Que Ricardo también era muy intenso. Él quería una relación de 24/7, todo el tiempo. No, pero no solo eso. Pero ¿sabés qué voy a decir? Porque están pasando... ¿Viste estas imágenes que pasan este audio? Sí. Mirá si no hemos vivido cosas hermosas, el último reality en Disney que grabamos, espectacular, etcétera. En 2 años van a poner solamente las palabras... De ese problema mediático, esto elige, fue encargado la familia, pero lo digo familia, bien, ¿eh? Pará. Elige poner se eso. Se encargó la familia, porque si el hermano llegó a decir que Ricardo tuvo un abuso infantil, lo dijo en la serie, y ni siquiera Ricardo, con lo que era que demostraba todo en su vida, contaba todo, no lo contó en vida, porque obviamente era algo que seguramente le dolía. O sea, imagínate que a nadie le gustó la serie porque contaron cosas que ni siquiera Ricardo las contó en vida. Entonces eso es una falta de respeto. Sí. Ahora, que hayan pasado eso de mí, a mí no me modifica nada, porque yo sé lo que pasé 24 horas del día, 2 años con Ricardo, momentos espectaculares. ¿Por qué eso no va a arruinar una pelea? Serie? ¿Por qué pensás que algo tan íntimo de Ricardo, que tal vez él te lo había contado a vos en privado, no sé, por qué pensás que lo cuentan en una serie? Para mostrar. No, yo tampoco lo sabía, creo que algunos seguridad sí, pero no, yo no lo sabía eso. Lo que pasa es que murió Ricardo y fíjate que salieron los sobrinos a cantar, el hermano quiere aparecer en la serie. Pero también o sea, que quisieron hacer todo lo que... Rodrigo, a Ricardo lo vivieron mucho, chico... los gatos lo vivieron. A ver, hubo mucha gente a su alrededor que lo vivió a Ricardo. Más allá del show del grupete de amigos. ¿Cuántos estuvieron en las malas de Ricardo? ¿Vos estuviste en las malas? Y yo estuve el día que le agarró la peritonitis a Ricardo... que estuvo 15 días en la Trinidad, dormí 15 días en un sillón, me daban de comer la seguridad porque ni siquiera recibía un peso. O sea, yo y Gustavo eran los únicos dos que lo cuidábamos. Me extraña de eso porque lo acompañé, o sea, siempre hasta las últimas, en las operaciones, en todo sentido, y yo prácticamente no lo viví. Y si aún hubiese sido así, todo lo que yo obtenía era parte de él porque era la pareja. Yo sí era la pareja. Una cosa eran los modelos que realmente frecuentaban su casa en determinados momentos. Virginia Gallardo fue su pareja. Pero yo creo que... Pero para que cierro con esto, con la pregunta de cosas. Porque si yo creo que una persona no mete a vivir... Claro, no mete a vivir a una persona cualquiera a su casa con sus hijos y con su... O sea, con su vida íntima, como hizo conmigo. Creo que eso es la confianza plena que tenía una persona. Ok. Y te preguntaba, ¿Virginia Gallardo fue su pareja? Hasta que lo tuve entendido yo, no fue, o sea, fue para... No fue, o sea, fue una compañera. Porque Virginia Gallardo nos dio una nota donde dice que es la única pareja que no le sacó plata a Ford. La vemos, la compartimos con vos. Vamos a verla y lo debatimos, dale. ¿Viste la serie de Ricardo? No la vi. ¿Por qué? No sé, no la vi. No me llamó la atención tampoco. Hablaste muchas veces de que te habían convocado, obviamente... Una de las figuras principales que tendría que haber estado en una serie que cuente y narre la verdadera historia de
Ricardo Ford. Depende de qué parte de la vida de Ricardo quieras tomar, ¿no? Obviamente que él ha sido antes y después. ¿A vos cuando te llamaron? ¿Qué te propusieron? Yo la única comunicación que tuve la tuve con Edifite, que fue el productor finalmente. Y ya de por sí la charla fue rara. ¿Por qué? Porque el planteo hacia dónde él quería dirigir la serie fue rara. A tal punto que a mí me llamó la atención. Dije, todo lo que esta persona me está narrando, como que no me, o sea, no me identificaba a mí, no me identificaba al Ricardo que yo conocí. Y cuando le pregunté, bueno, de hecho, digo, ¿vos lo conociste? O sea, ¿sabemos de quién estamos hablando? La respuesta fue sí. Y la respuesta fue no. Me pareció como injusto, qué sé yo. Me pareció lo que creo ocurrió, que no iba a lograr transmitir lo que para quienes lo conocimos fue. ¿Y por parte de la familia, que fueron los que autorizaron esta serie? Mira, por parte de los hijos, siempre lo digo, tiene lógica o tiene sentido porque no deja de ser, digamos, un recuerdo para ellos y tener viva la memoria de su papá. O sea, desde la parte emocional tiene un sentido, me parece. ¿Y de la otra familia, de Eduardo Ford, bueno, específicamente? También, no me generes más problema del que tuve. ¿Crees que lo usó él para figurar algo que nunca había querido y que siempre señaló en contra de Ricardo? Hay algo que existió, que existe y que está en manos de él casi en su totalidad, que es la empresa. Así que, en definitiva, Reddit iba a sacar de alguna manera también. O sea, me sorprende verlo ahora hablar de notas, dar notas por su romance con Rocío, su relación con su ex. Ya no me sorprende nada. O sea, quizá era lo que verdaderamente buscaba. ¿Fuiste su gran amor? No lo sé, no lo veo. Todos dicen eso, bueno, que él siempre lo decía. Él lo decía, pero bueno, no lo sé. ¿Lo sentiste? Puedo decir, sí sentí que fue algo especial y así será para mí para toda la vida. Pero no hubo contrato, no hubo plata, creo que fui la única en todo ese entorno que le sacó un peso. Entonces como que, bueno, ya está, no necesito que me valoren nada. Le mandamos un beso a Vir, que justamente en este final de la nota dice esto, no hubo contrato, nunca vi un peso, no esto, que me valoren nada, yo sé mi historia. Sí. Y en ese sentido, bueno, la conocemos mucho a Virginia y nosotros en ese sentido le creemos. Sí, obviamente, claro. Aparte es más lo que calla que lo que dice. Sí. Y tiene esa rivalidad eterna con Eduardo, porque cuando ahí le preguntaba a Wally, ¿qué te parece que Eduardo aparezca tanto ahora? Eduardo siempre fue un tipo muy bajo perfil y de pronto aparece en todas las notas, en todo. ¿Qué te pasa, Rodri, cuando ves ahí a Virginia? Igual, una cosita también iba a decir, antes que Matías te preguntaba, ¿lo vivieron? ¿Vos crees que lo vivían a Ricardo? Ricardo no era tan tonto de darle guita a quien no quería darle guita, ni tampoco era en alguna cosa, tal vez, cuando se metió en el teatro, algún empresario, sí, alguien sí, metió claro. Alguna manito. Pero digo, los que vivían con él, los modelos, los gatos, todo, él daba lo que quería y lo que no quería no lo daba. Ah, eso, mira, te doy la derecha y la izquierda. O sea, Ricardo no era ningún boludo. No le sacaba su mango si no quería. No, queda así. Pero Ricardo hasta te ponía los autos y le coso todo a nombre de él. Te lo prestaba. Y te lo sacaba. Claro, Virginia le dio un auto y se lo sacó. Claro, un día se enojaba y te sacaba lo que te había dado, ¿no? Era caprichoso. Lo que yo voy a decir es una cosa, por eso te digo, o sea, hay que conocer muy bien la interna para saber si hay gente que lo vivió o no. O sea, yo, como Virginia, yo hablé con ella cuando antes que hiciera el especial de Ricardo, hablaban por WhatsApp, todo, quedó todo bien porque yo siempre dije, está bien, o sea, ella dijo que era la pareja de Ricardo, o sea, a Ricardo le gustaban los hombres, y ahí cerramos el tema. No sé si de ahí para adelante, si fue algo no sexual, o sea, en el sentido... No, pero él verdadero, se enamoró. ¿No? Él se enamoró de Virginia. O sea, me lo ha dicho él personalmente y me lo ha dicho un montón de gente que he consultado muy íntima. O sea, más allá de que con vos había otra relación, claro. Él se enamoró de Virginia como persona está bien. Y hubiera querido poder seguir en pareja con ella eternamente. Ahí está. Se enamoró como ser humano. Es una cosa totalmente diferente. Claro. La persona. Sí, vos te podés enamorar de una persona. Bueno, el amor abarca mucho. Yo te hablo de un amor verdadero. Vos hablás de un amor pareja. Erótico. Ahora, con Virginia, amor erótico. De una claro, yo, pareja. Claro, yo tengo una gran admiración por Virginia también, porque aparte fue con los pibes, con los hijos de Ricardo, fue espectacular. Hasta fue en un momento como una imagen materna, ¿no? Sí. Es que el verdadero amor radica ahí también, muchísimo. ¿No? O sea, lo sexual, obviamente. Claro, por eso, pero el verdadero amor radica ahí, por eso me sumo a lo de Nancy, que realmente para Ricardo ella era... fue un gran amor, amor que él pudo sostener lo más que pudo, pero en definitiva su gusto sexual pasaba por otro lado.
Pero bueno, pero escuchá, pero pasó con Gustavo Martínez. Fueron claro. pareja. Bueno, también ahí había un vínculo. Mucho, y terminó. Y terminó viviendo en la casa como si fuese un familiar más, y Gustavo sí. veía a las parejas de Ricardo que iban pasando. O sea, eso es lo que tenía Ricardo. Quería tener a la gente que realmente elegía en su vida y que había querido mucho, cerca. Seguir teniéndola cerca. Sí, claro. Pero a tener una pareja real, de dormir juntos, etcétera, pareja real de amor, de amor, ¿no? En todo sentido. Creo que prácticamente no sé si era en ese sentido, a eso es lo que voy también, a decir. Rodrigo también, ¿sabes? Él era un hombre con muchas carencias, muchísimas carencias. Ricardo, por eso el uso del dinero, ¿no? Ese poder que tuvo gracias a la familia de la que venía, uso del dinero, pero, Mariana, era lo que le permitía también tener ese séquito de gente alrededor. Y eran muy poquitos los que verdaderamente lo querían por ser él, ¿no? Por sí mismo, más allá pero, del Mariana, dinero. Me va a decir a mí que me despertó varias veces a las 4 de la mañana, fumó un cigarrillo en el baño a charlar de su vida, hemos estado hasta las 7 de la mañana charlando. Él necesitaba eso. Yo sé muchas cosas que me voy a llevar hasta el día de mi muerte, y hay cosas que le he contado que él ha sufrido, como su homosexualidad con su padre, el hostigamiento que ha tenido de chico, el irse a vivir a Miami solo, estar con una persona para que le dé este mantenimiento económico y después trabajar de cualquier cosa, sí, económico. El padre lo expulsó de la familia, eso sabido, porque... No claro, entonces digo, pero Ricardo mismo dijo que cuando murió el papá fue él a la morgue a reconocer el cuerpo para ver que estuviera bien muerto, porque realmente él había sufrido mucho con la presencia del padre. Es verdad, historias que de alguna manera retomamos con vos a partir de, obviamente, hablar de tu vida pública con Ricardo Ford, que vienen a cuento, y también de mostrar tu presente, porque de esta manera también te reencontramos en Bolivia con este grupo musical, haciendo tu camino, lo cual obviamente es súper loable, y bueno, ojalá que sea con todos los éxitos, Rodri. Si algún día vengan a cantar. Por eso te digo, Rodrigo, yo la verdad que seguí siempre... Si bien yo me hice conocido por Ricardo, yo soy un tipo agradecido de la vida, y donde él esté, realmente estoy muy... Que él esté contento, porque estoy siguiendo parte de esto también por él también, porque era algo que él también confiaba en mí. Entonces digo, yo siempre fui un tipo peleador. Si bien se murió Ricardo, pero siempre buscando la chance de poder hacer algo artístico, de tratar de mejorar en lo que se pueda. Y bueno, y digo, y hoy estoy acá afrontando un buen proyecto y tratando de seguir lo que me gustó desde los 19 años, ¿no? Que es la música y seguir perfeccionándome para seguir creciendo. Si vienen a Argentina con Panorama, vengan a cantar a la calle. Vengan a cantar a hagamos unos lindos escándalos acá. La verdad que yo te digo, mirá los años, lo que yo a ustedes los conozco en la época que estaban con Viviana Canosa. Éramos todos jóvenes, era muy chiquitito, encima de la música. Este es el típico que te dice, yo te veía chiquito, cuando iba al colegio y volvía. La verdad que yo siempre digo que a mí en el medio, yo siempre fui un tipo frontal, me trataron muy bien, o sea, no recibí, o sea, maltrato ni nada, y por haber estado con Ricardo, pero siempre fui un pibe que siempre lo llamaron, siempre estuve, siempre educado, porque total. Quiero eso, crecer, ¿no? Y seguir laburando, ¿viste? Que es lo que me gusta. Abrazo grande, Rodri, lo mejor para vos. Saludos a todos ustedes, a mi familia en Argentina. Dale. Bendiciones a todos, gracias. Dale, bueno, y usted que nos decía un poco, Rodri, que nos veía con la canosa, un poco contar esa cocina, es parte de nuestro espectáculo Dos Hombres Buenos, claro, que esta noche... Esa. Escuchame una cosa, si no sacaron las entradas, sáquenla ahora. Está, venís ahora del bajón del post Semana Santa. Cortás la semana, qué mejor manera de cortar la llueve, semana. Para la noche no va a llover, así no que va a llover, ahora está divino. Entran a PlateaNet, sí, que es el buscador allí de la plataforma, y ponen en la lupita Dos Hombres Buenos. Es el nombre del espectáculo, Adri. Dos Hombres Buenos, donde entradas. Nosotros vamos a contar cosas que no contamos nunca en la televisión. Jamás. No solamente de todas esas basuras con las que trabajamos, sino de nuestra propia vida. Porque primero nos reímos de nosotros y después nos reímos de los otros. Pero la cosa es que nos reímos de principio a fin. Nosotros ustedes, porque es para reírse a carcajada. A mandíbula batiendo. Bueno. Hay cánticos también. Hoy va Paula Varela. Hoy voy. Hoy va Paula Varela. Vamos, por supuesto. Hoy no, pero el próximo voy. Va a subir la bomba y vamos a una gran noche hoy, 20:30. Sácale la entrada si estás viendo a tu mamá que es jubilada. Dale, sí. Sáquenle la entrada a un ser querido. ¿Qué pasa con un casco? No. Que tiene 365, la tiene descuento. 365. Hay descuento con tarjeta, cuotas. Todo. Precios populares. Y si no vienen
la puerta y lo charlamos. Botealo. 20:30 hoy, Corrientes 1524, Teatro Picadilla, Avenida Corriente. ¿Qué? Me quedé con varias cosas de las que dijo. ¿Qué te quedaste, Aldi? Contame. Que no podemos contar porque tenemos que hacer una bomba tremenda. Pero que lo bajaban de programas. Que estuvo en el 2014 a punto de estar en el Bailando y lo bajaron. Ya había muerto Ricardo el año anterior. Que iba a Pasión de Sábado y lo bajaba. Hay que decir, él le echa la culpa a la familia. Hay que decir que la familia Ford, si es como él dice, es una familia que aporta mucha pauta. Si lo pones a este pibe, te saco la pauta. Bueno, Marengo lo dijo hace poco en una historia, ¿recuerda Marengo? Cuando hizo promoción que no iba a poner pauta en un programa. Bueno, pero era otra cosa porque era una... Era en el automovilismo. Pero bueno, sí, un par de ya. Lo cierto es que, bueno, lo que contaba este chico me llamó a mí la atención. Sí, te llamó la atención. ¿Y qué más te llamó la atención? ¿Qué más querés comentar? Me da bronca porque a mí... No, partí pantalla con este tipo, que esta noche en el teatro le voy a decir... Porque a mí me sorprende. A mí me sorprende alguna cosa y él no. Como a él no le sorprende. Como no, que él le pasó lavado. Está bien que llame y lo baje. Déjame lo que sea. Yo le voy a contar en el teatro. ¿Sabes lo que llegara a la mañana, abrir la puerta del auto y empieza? Y empieza. Taca. En la radio. He llegado hasta tu casa. Vamos a cantar este tema. Es mentira. Porque aparte él me dice. Ya viniste mal, me dice. No dije nada yo. Ya viniste mal. Sí, le conoce la cara, ¿verdad? Un día me dijo. Ya lo condicionás. Me dice. Ya conozco las caras. ¿Qué dijo? Ya lo vio cruzado, lo vio cruzado. Un día me dice. Si me vas a tratar con este desdén, a partir de mañana, no voy en mi auto. Yo me voy solo. ¿Cumplió? Pero pará, ¿cumplió? ¿Cumplió? Estabas cortado. ¿Cumplió? Él estaba cortado. Él es un cascabel, Si llaman, apareces mudo. Yo hace discusión con las cosas, si las hijas le hicieron la vida imposible. La perra. Yo estaba agarrado el volante y me dice, yo a partir de mañana... Solo, sobre todo enojado. Y vos nada. Yo no te sé de qué me hablaba. Él me deja como los locos. Sí, hablando solo. Hablando solo. Que yo diga que no diga. Y después yo siento que hablo al cielo que le habla. Claro, te hace ajá. Mira, esta es la dupla que nos va a reemplazar. Esta es la dupla del futuro. ¿Sabes qué pasa? Estamos grandes. Estamos viejos. Hay un rum rum. Estamos cansados. En cambio, esto, vos estás fresco. Están frescos, plenos. Sí. Cuando lo vean hacia atrás ya saben. Ya se reunieron con Coco. Cállate la boca, vamos. Paula Varela, no me molestes. Yo lo diría, muchas veces más. A su casco. A su casco, que hacemos bomba. Que vamos, que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para bailar. Lo bien que baila este tema. Ay, agárrame, porque me caigo. La canción, te pido, agárrame porque me caigo. Está débil. Estoy débil. A su casco en casa. Una pelela. Un balde. Una ensaladera. Un colador. Un bol. Una olla. Pero la tiene un casco casero. Los chicos están en casa. Todo y bailo con nosotros. Sí, ¿cómo dice? Arme tu casco. A ver el cameraman. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Se nos quiebra el camarógrafo. Perfecto. La bomba se llama carne de biopic. Carne de biopic. Está bueno. Porque vamos a contar la nueva biopic en esta fama, en esta costumbre, en esta tendencia a que hagamos la serie de gente conocida, el momento de Coppola, ¿no es cierto? Ha vuelto a traer a la palestra la cosa de, che, hagamos la vida de alguien. Sí. Porque si no, viste... Está agarpando hacer la vida de alguien. Ante la falta de ficción, de ideas, mejor hacer una conocida. Una vida que son vidas vividas. Claro, después le vas agregando alguna cosita. Alguna cosita así. Si hiciera la vida de Nancy Duré, por ejemplo. Uy, no queda nada. ¿A ti qué te gustaría que te interprete, Nancy? ¿Quién me puede interpretar? ¡De fila, Nancy Duré! ¡Vamos! ¡A tu cámara, Nancy! Siempre dispuesta. Obvio. Nunca negada. ¡De fila! La manzana, Carmen del deseo y la tentación.
Se deja trabajar, deja vivir. Ahí está. Bueno, vamos. Entonces, en esta costumbre, sí, en esta tendencia, se viene una nueva biopic de un personaje muy conocido, sí, muy conocido, famoso, que es su historia. Tiene mucho para contar y va a ser muy polémica. Primera pista. A ver, para que sabemos de quién. Bueno, aquí la tendencia, ¿no es cierto? De las series biopic, las series biográficas. De la de Sandro de América, que ya tiene unos años, que es la mejor de todas estas para mi gusto. Coppola, que es muy buena. Bueno, son distintas. Coppola es un poco más de comedia, sí, ¿cierto? Sí, Coppola es muy... Sandro muy es más drama. Bueno, Menem Jr. es una docu-serie. Sí. El Comandante Ford es otra docu-serie. Sí, hay, aquí tenemos ficciones y no ficciones, ¿no es cierto? Pero bueno, hay muchas más, por supuesto, ¿no es cierto? Ahora se viene Menem, la serie de ficción. Esa quiero ver, ¿eh? ¿No es cierto? Y tantas otras. Un sistema de vuelos segundo. De la Rúa 2001. La de Maradona también. Bien, la nos olvidamos la de Maradona. Hay muchas, excelente. La de Maradona, excelente. Muy sueño bien. Benito. Abajo, excelente. La de Maradona. La de Apache. Apache, de verdad, muchas. Bueno, se viene una nueva que se está por firmar en estas horas, ¿no? Se va a decidir mañana, día jueves, el día que se decide, se junta la persona protagonista. Vive. Y la plataforma. Y las plataformas, es porque es como una unión de varias plataformas. Que lo quieren. Que lo quieren. Bueno, siguiente pista. A ver, para saber quién es él. Sabemos que es un hombre. No son suecos, son plataformas. Bueno, aquí la ciudad de Buenos Aires. Sí. El obelisco, la noche, la calle corriente. La noche. Básicamente la noche. Básicamente. El hombre de la noche. Sí, hombre de la noche. Cuidado la noche. Cuidado lo que. Por eso, ojo con Coppola. Está en esa tendencia. Está. O sea, la serie, la posibilidad de que se haga toma fuerza a partir del éxito de la serie de Coppola. Sí. No va a contar los 90, hombre de la puerta, hombre. La serie de Coppola abrió una puerta. ¿De los 90 también el hombre? De los 80 y de los 90. Y de los 2000 también. Y en el 2000 también. Ah, tiene mucha noche. Mucha noche. Y estafado. Contentos y amargados, varones y mulés. Bueno, no hay tiempo. Pero el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue. Seguimos revolcados en este y en el mismo lodo, todo manoseado. Hoy resulta que lo mismo se ve que yo que traigo. Ignorante, chorro, poderoso estafador. Dale nomás, dale que va. El libro dice listo. Bueno, muy bien, aquí, próxima pista. A ver, avancemos. Pupa. Increíble. Una foto de polémica en el bar. ¿Por qué? Porque es un hombre de bares. Es un hombre de bares. Estuvo ahí. Estuvo ahí alguna vez. Estuvo ahí. Estuvo ahí. Sí, señor. ¿Qué tipo de estuvo ahí? Un hombre de bares. Siguiente pista. Famoso. Acción. Pero no está muy en esa foto. No está en esa foto. El día del topo. La hora del topo. El día de la marmota. Miles de personas helándose el culo esperando para adorar a una rata. Siempre. Está atrapado en el tiempo y... Esta pista habla de una persona que vive hace miles de años el mismo día todos los días. De alguna manera, porque su vida es un loop. De alguna manera su vida es un loop. Como que no avanzó, sigue igual. No sé si, cuidado, su vida cuidado, es un loop. Está contento. Su vida es un loop. La palabra loop sucede en loop. Tiene que ver. Porque siempre y su despertador nunca suena a las 6 de la mañana. No, eso seguro. Su vida nunca suena a su despertador. Más que se acuesta a esa hora, es un hombre de la noche. Nunca suena a las 6 de la mañana. ¿Se puede preguntar rubro? No, no se puede preguntar nada. Poli rubro. Es que no tiene rubro definido. De alguna manera, la vida de él es un eterno loop. Pasan todos los días las mismas cosas, pero es la vida de él, es un clásico. Me tengo que sentir mal para descubrir una... ¿Por el despertador ya? La... No, sí, por todo. ¿Por qué lo agarraste? Por próxima todo. Pista, acción. Todo, por la noche, el próxima pista. A ver, ¿qué es esto? Ay, qué delicia, no me pongas esto hasta ahora, por favor. Aquí una amplia picada llena de productos. A ver. ¿Se cuida? Sí. Una amplia picada, porque es un hombre de bares, de picada. De pero justamente hay un producto que falta en esta foto. Para. Bueno, chicos, la gente que se enoja, se enoja. Acá esto es libertad. Pero para, no, 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 no.
no, porque hay un producto que falta. ¿Viste que hay en las picadas? Sí. ¿Hay papas fritas? Sí. ¿Y también qué hay? Palito. ¡Cállate! ¡Y ahí! Ahí la tenés que sacar. Próxima pista. Próxima pista. El mundo. ¡Ay, por eso! Y aparte, bueno, sus orígenes, ¿verdad? ¿Y sargento? Del mundo. Un hombre del mundo, un hombre viajado, un hombre que sabe. Un hombre que cuando han venido a la Argentina, mucha gente famosa lo ha ido a ver. Era como un embajador, ¿viste? Cuando sí, es embajador. Tenés que él te lleva. Embajador de la noche. Por el mundo. Próxima pista, señores Groy, señora Lucía, si son tan amables. A ver. ¿Listo? ¿Sí? No es bueno. No te quiero oír más. ¡Ni una palabra más! No, claro, no me quiere oír me ahora. Que me van con todo. Él no podría ser este hombre. ¿Por qué es verborrágico? Sí. En su forma de hablar. Porque cuenta sus historias. En su forma de hablar. En su forma de ser. La cosa de demente. Es demente. Es demente. No porque sea groncho. No, no. Pero es demente. Es demente. Es así. Y capaz que si te cuenta la historia que la cuenta se la cuenta. A ver, estos dos grandes. Te vas a querer morir. Amigo de sus amigos. Exacto. Tan verborrágico. La han ministrado. Ah, esta parte me encanta. ¡Wow! ¡Wow! ¿Sabes lo que tenía eso? ¿Cómo será que el día que fue a ver matrimonio algo más tuvo que garpar la butaca adelante para apoyarla en algún lado? ¡Ay, qué ordinario! ¡Genial! ¡Quiero teatro con matrimonios algo más! Papá, se cansaron. Se cansaron, ¿no? De hacer. Se cansaron. Lo que hicieron teatro con esto. Próxima pista para saber quién es el famoso de la que se viene una nueva biopic. A ver. Una nueva serie autobiográfica. Para, Adrián, decir así, porque yo no la saco. Muy importante. Estás salerada. Estás salerada. Te acabo, te dije. Estás salerada. Papas fritas. Palitos y... Cállate. No, pero por ahí. Pero ahí cerquita, cerquita. Por ahí. Bueno, ¿es el tipo este? No, no la agarra, no la agarra. Está negada, está negada. Hemos cambiado los papeles. Está Sobores, no. Varela. Dijimos que estaba vivo. El casino. El casino. Eso que viene con la vida, Varela, que está perdido. El casino. Un hombre que vive la vida en loop, verborrágico. ¿Estás bien, Paula? Sí. Hombre, amigos, sí, cuando amigos. Lo saque, un hombre que morir. Nunca le suena el despertador a las 6 de la mañana. No. Muchos secretos tiene, muchos secretos. Próxima pista, próxima pista. Es muy titulero también. La noche, los 90. Los 90. Sí, muy 90. Los 90, personaje de los 90. Sí. Él estaba entre esos personajes. Claro. Sí, totalmente. ¿Eh? Él estaba y sabe secretos de todos ellos. Y esa serie puede mostrar todo lo que él sabe. Sí, claro. Mucho rompoán. Aquí. Mucho rompoán. Mucho rompoán. Aquí no está más rompoán. Es un falso. Este programa roba el lo hizo famoso. Lo hizo famoso. Famoso. Claro, bueno, la agarró Paula Varela. Ay, Dios mío, por fin. Increíble, Paulita. Tarde, pero. Tarde, ¿qué tiene que ver la pista? ¡Ay, Paula! Después te lo explica más. Qué mal que está Paula Varela. Muy malita, chica, ¿por qué te ríes? La citronera le hace mal a Paula Varela. Se dice papa frita, palito y... Próxima pista. Próxima pista. ¿Otra pista más? Silvia Azul. Bueno, acá ya la creadora, la creadora. ¡Ahora sí! La biopic de Silvia va a ser brava. Que cuente todo, que él cuente de verdad. ¿Y qué faltaba en la picada? Próxima pista. ¿Qué faltaba? ¿Qué faltaba en la picada? ¡Claro! Estamos en condiciones de animar. Ahora sí, ahora sí. El que está preparando, que ha sido convocado, no te enojes. Porque sí, porque mañana... Porque lo contó en secreto, Adri. Lo contó en secreto, pero bueno. Pero bueno, no le dije ayer. Mirá que está dando vuelta el tema, ¿eh? Así que lo vamos a contar porque está dando vuelta. El que está, se junta mañana. Día jueves es día, ojalá que salga todo bien, que se alineen los planetas, porque quien tiene ofrecimiento fuerte para hacer su serie autobiográfica es el señor Jacobo Winogrand. ¡Esto es una bomba! ¡Se vaya! ¡Vaya! Bueno, Jacobo se reúne y la verdad está contento, está contento. Ya lo vienen buscando hace mucho tiempo para hacer su serie. Sí. Él no quiso participar en la de Coppola.
¿Por qué? Porque no, estaría preparando de no, no quería participar en la de Coppola, pero bueno, lo llamaron mucho. Es más, Ariel Winograd, que dice que son primos de alguna manera. Ah, Winograd también. Claro, el director, creador de la serie de Coppola, lo llamó varias veces. ¿Quién puede ser? Pero en este caso él... Y no sé, lo que no me queda, no me queda claro, igual acabo de estar durmiendo ahora porque estuvo... Sí, sí, porque se despierta después de las 12. Después se tiró una siesta, pues. Se levantará a las 5, mirá. ¡Cocosili! ¡Cocosili! No, no, tiene que ser... Tiene que ser una joven. Para los 90. Hizo saltar dos veces la banca en el casino de Mar del Plata. Es un tipo con mucha historia. Tuvo la empresa de remis. Sabe todo, chicos, digamos la verdad. Ya sabemos. Che, ¿quién lo puede hacer? ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién lo puede hacer? Alguien es joven. Rodrigo de la Serna. ¡No! ¡Sí! ¿Sabes quién me gusta? Peter Lanzani. Peter Lanzani. Marco Antonio Caponi. Caponi. Pablo Rago me gusta. ¿Y quién hace de Zuller? Caponi me gusta. Puede hacer... Virginia Lachapo. Malespina. No, podría ser la Romina Malespina. Zuller de joven. Igual tiene... Bueno, sí. Igual ellos se conocen medio de grande. Y tiene una... ¿No tenés la foto el otro día que nos mostrabas, Esgro, a mano? Okay. Esa que le está brindando champú. No, hoy tiene un mal humor. Hoy tiene un mal humor. No. Mandó 18 novias del pobre Rodrigo Díaz. Y esta, y esta. Y la que nos ha hecho la vida imposible fue Lucía, quiero decirlo. La vida imposible. Lucía nos ha hecho la vida imposible. Lucía, qué raro. Hoy lo que nos hiciste Lucía... Sí, vamos, y cuarto. Muevan los pies. Nos vamos bailando, che, un poquito. Al juego de la oca, ven a jugar con esta oca. Hoy a los nos esperamos en el picado de 20:30. Saquen entradas y vengan a ver. Sí, para vos, Negro. Para vos, es que no, te decíamos lo peor. No, pobre. Es imposible. Hoy estaba malísimo, Sí, malísimo, pero ¿sabes cómo te llamas? Pon otro tema. ¿Qué querés? ¿Querés que bailemos más? Bailamos más. Lo que soy, soy lo que me das. Si me das amor, yo te daré mi corazón. Soy lo que me das. Si me das cariño, yo te puedo amar. Aquí, la nueva dupla. Será fácil taparle los ojos a este corazón. Somos chicos jugando en la plaza y así nos gusta hacer televisión. Gente que no siempre gana el que llega primero. Arriba los socios de...